de la Universidad de Costa Rica. Además, ella posee un técnico medio en dibujo arquitectónico. Actualmente es profesora investigadora en la Escuela de Geografía. También trabaja en la sede de Guanacaste en la carrera de Salud Ambiental y en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Es docente de la carrera de Ingeniería Hidrológica en la sede de Chorotega de la Universidad Nacional. Esto es aquí en Costa Rica. Es investigadora en el Centro de Investigaciones Geofísicas, también de la Universidad de Costa Rica. Sus principales trabajos, campos de acción son impactos ante eventos hidrometeorológicos extremos, geomorfología litoral y educación geográfica. Y hoy nos va a hablar de una de sus grandes pasiones, que es la cartografía. De manera que le cedo la palabra a Paula para que nos deleite y nos llene de su conocimiento. Adelante, Pablo. Muy buenas tardes, Mario. Muchísimas gracias por esa presentación. Nada más para confirmar que se me oye bien. Bien, Pablo, sí, se escucha bien. Perfecto, es que acabo de cambiar el micrófono, entonces no estaba segura. Bueno, darle la bienvenida a todos los que se inscribieron y se conectaron. Muchísimas gracias por su interés. Y bueno, como decía Mario, yo soy geógrafa. Voy a compartir la pantalla. Jonathan, me ocupo que termines para darme. ¿Me confirman que están viendo la pantalla o una presentación? Sí, eso Sí, está Paula, bien. está bien. Perfecto. Bueno, que yo soy geógrafa y una de las cosas que más me ha gustado hacer es mapas, o sea, no tan, también como el análisis. Entonces vengo a compartirles un poco de la experiencia que he tenido en todos estos años. Tal vez la dinámica del taller. Vamos a tratar de hacerlo seguido hasta las 3 de la tarde, ahí tendremos alrededor una pausa. Y si tienen preguntas, por favor me levantan la mano en la opción de participantes o me escriben por el chat. Aquí lo voy a tener abierto, igual Jonathan o Mario, cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, ya esta fue la presentación. Igual se las dejo ahí en el material que la subí al OneDrive. Nada más para confirmar, ¿todos pudieron descargar los archivos? ¿Me lo indican, por favor? Ok, perfecto. Entonces, bueno, comentarles que la sesión va a ser, digamos, una pequeña parte de introducción, ¿verdad? Porque vamos a hablar de mapas, pero quiero a que hagamos un recorrido de primero qué son los mapas. Y en función de esto, vamos a ver qué son las variables visuales y enfocada a los datos cuantitativos y cualitativos. Y finalmente, el diseño propiamente de lo que sería como la imagen, el layout, el diseño de impresión. Bueno, nada más para recordarle, ¿verdad? Que la dinámica del taller, que por favor se comuniquen conmigo, ¿verdad? Esta nueva normalidad de estar hablando frente a una pantalla, para mí todavía es un poco complicada, entonces sí les agradezco que me notifiquen si van bien, si van entendiendo o si necesitan que repita algo o cualquier inconveniente que tengan. Se los agradezco un montón. Antes de iniciar, propiamente necesito que ingresen a este link www.menti.com y van a insertar este código. Entonces, por favor, lo pueden hacer desde el teléfono o desde la misma computadora. Ok, bueno, ya empezaron a ponerlos, ¿verdad? Pero entonces, con esto quiero que piensen en una palabra que se les venga a la mente cuando piensen en un mapa. Pueden hacer varios intentos. Entonces, por favor.
Ok, modelo, representación, comunicación, arte, escala, herramienta, una técnica, un elemento de un SIC, poder, interesante, perspectiva, ubicación, imaginación, sí. A veces nos ponemos a prueba a ver qué tanto podemos planear antes de tener el mapa propiamente en nuestras manos. Información. Ok, creo que ya dejaron de... Ah, no, ahí siguen ingresando. Diseño, pensamiento, visualización. Ok. Nada más déjenme un momento para guardar esta imagen. Y... vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí. Entonces, en esta opción, lo que les pregunto más bien, un mapa debe ser, y a ustedes les aparece en Menti, si... les aparece en Menti una barrita donde pueden ponerlo si es más o menos. Entonces, quiero que me digan, de acuerdo a estas características, ¿cuáles consideran más importante? Entonces, si un mapa debe ser útil, bonito, simple, que si un mapa es solo como una herramienta, como una comunicación o como poder. Ok, ahí ya creo que ya terminó de moverse. Espero que la mayoría hayan podido participar. Si alguien tuvo problema con la herramienta, me avisa. No, ok. Entonces, igual, un momento para capturar pantalla por acá. Okay, eso se los pregunto porque una de las principales premisas que yo llevo a la hora de hacer un mapa es que un mapa es una herramienta de poder. Es una herramienta que te permite tomar decisiones. Que también esté plasmada la información en un mapa le permite a uno negociar o inclusive pedir fondos o muchas veces hay consultorías que únicamente lo que les interesa es el mapa para poder llegar a tomar una decisión. Entonces, que también esté hecho el mapa, me va a permitir a mí seguir avanzando. Entonces, voy por acá para regresar por donde iba. Quiero comentarles que existe un modelo de comunicación cartográfica en donde tenemos que tener presente que vamos a tener realidades distintas. No es lo mismo que yo como autora del mapa piense de una forma y que la persona que lo lea o que lo reciba va a pensar igual a mí, ¿verdad? Esto va a estar muy asociado a los contextos, entonces por eso hay que hacerlo lo más simple posible y no
sobrecargar de información. Nuestros mapas están basados en símbolos y por eso existe el lenguaje cartográfico, ¿verdad? Ya nosotros asociamos que las líneas con rayitas pueden ser un tren o que los límites de los países vienen con raya, rayita y raya y con fondo gris para hacer límite de país. Por ejemplo, también que los cuerpos de agua por lo general se acostumbran a ser de color celeste. La temperatura la trabajamos de un azul a un rojo, ¿verdad? Como de esa manera van variando. Tenemos presente que es una imagen visual, o sea, es la captura de un momento determinado. Esto, bueno, vean que la fuente de referencia es bastante viejita, pero es bastante vigente, ¿verdad? Con lo que estaría cambiando con los mapas actuales, que de mapas web, igual es una imagen de ese momento, ¿verdad? Y por eso hay que estarlos actualizando. Más bien lo que requieren es que uno esté detrás de esa actualización de la información para poder estar reflejando la realidad de ese espacio. Es importante que el mapa únicamente lleve la información esencial, o sea, que no es que porque yo tenga todas las capas de información geográfica las voy a poner en un mapa, ¿verdad? No, porque al final eso no va a estar comunicando. Entonces, rescatar que lo simple muchas veces es mejor. La interpretación, vamos a rescatar que sea un fragmento de esa realidad, ¿verdad? Y esto va muy ligado a la distribución de las capas, ¿verdad? O sea, yo puedo tener un montón de capas, pero únicamente voy a facilitarle al lector las que yo necesito que él me entienda, ¿verdad? Puede ser que yo tenga una capa de ríos, pero en ese momento no es importante para el tema que se esté tratando. A como puede ser que los ríos son primordiales cuando estoy tratando de ver, por ejemplo, amenazas por inundación. Importante, cuando se hablan de mapas, o la persona que lo recibe, como quien lo realiza, debe tener un lenguaje común. ¿A qué me refiero con esto? Porque no es lo mismo que yo les pase a ustedes unas cartas de navegación náutica, por ejemplo, o las de aviación, que si no tenemos ese conocimiento de qué es lo que me está representando, no lo vamos a entender. Simplemente vamos a ver el montón de líneas por todo lado y no se van a significar nada. Entonces, en ese momento, ese mapa está perdiendo poder para la persona que lo está recibiendo. Algunos de los errores que podemos encontrar en los mapas es cuando tenemos datos incompletos o trabajamos con datos desactualizados y el que me voy a recalcar en el taller del día de hoy va a ser enfocado a las variables visuales, que es básicamente a todos aquellos elementos que entran por nuestros ojos. Una frase de Jolly en 1982, tal vez dirán que estas frases son muy viejas, pero yo creo que son muy vigentes. Y que esto no ha cambiado. El valor del mapa depende del tiempo mínimo necesario para extraer de él la mayor información, ¿verdad? Entre menos tiempo yo dedique a esa representación para poder entender qué es lo que me quiere decir, más provecho lo voy a poder sacar. Ok, entonces, bueno, durante estas jornadas hemos visto muchos análisis de datos, de datos geográficos, y yo me voy a enfocar propiamente en lo que sería la visualización, o sea, cómo vamos a transmitir ese mensaje para generar el mapa. Ok, vamos a empezar por las variables visuales, también conocidas como variables retinarias. Ok, este cuadro nos va a resumir cuáles son y a qué está aplicado, ¿verdad? Vamos a recordar que cualquier elemento que está distribuyendo el espacio es un dato geográfico, ya sea tangible o intangible, ¿verdad? Y un caso clásico que podemos ver ahorita como un ejemplo intangible que es mapeable es el COVID, ¿verdad? No estamos viendo la enfermedad, pero sabemos que está presente y podemos mapear los contagios, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el elemento tiene que yo poder ver o tocar para poder mapearlo. Lo mismo ocurre con las migraciones. Ok, entonces, ¿cuáles son esas variables visuales que las vamos a asociar? Son tamaño, un valor, la textura, el color, la orientación y la forma. ¿Ok? Todos estos seis elementos los vamos a poder asociar a los vectores que comúnmente trabajamos, puntos, líneas y polígonos. Entonces, este recuadro y en este caso también estamos incluyendo la parte de texto, ¿verdad? Que muchas veces la dejamos por fuera, las pobres etiquetas. Y siempre
También ahí es importante porque no todo tiene la misma jerarquía, ¿verdad? No un océano va a tener la misma importancia que un lago o que un mar. Entonces uno tiene que empezar a trabajar ahí los diferentes tamaños o inclusive las tipografías. Tampoco es que vamos a hacer un arbolito de Navidad y poner 20 tipografías, ¿verdad? Se recomienda entre 3, máximo 4 tipografías que pueda tener un mapa. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el tamaño de los puntos, ¿verdad? Yo asocio el tamaño más grande a una variable mayor, a mayor cantidad. En el caso de las líneas, puedo trabajar con los grosores de las líneas que me pueden identificar cercanía o importancia. El valor puede ser, por ejemplo, en el caso de los polígonos, si estoy trabajando con una variable que va de algo poco o algo mayor, por ejemplo, el índice de desarrollo social que vamos a trabajar, entre más alto sea el índice, yo voy a tener mayor presencia, ¿verdad? Yo no puedo trabajar un índice de desarrollo social con una paleta de colores, por ejemplo, como esta que está aquí abajo, que sería divergente, porque eso me estaría diciendo a mí que el lugar que está, como que interpretando que el lugar que está de celeste es más importante que uno azul, pero eso no es intuitivo, ¿verdad? Más bien lo intuitivo sería que a mayor intensidad del color, mayor importancia, y a menor, menor valor. La textura, en el caso de las texturas se utiliza mucho para cuando estamos trabajando con mapas a escala de grises. Yo en este taller me voy a enfocar principalmente en los mapas a colores, pero uno de los mapas que utiliza muchas texturas son los mapas geológicos y los mapas geomorfológicos. El color, decía, ¿verdad? El color me indica un cambio o una diferencia. Cuando utilizo diferentes colores, generalmente lo voy a asociar a variables cualitativas, o sea, de tipo nominal, o sea, algún nombre. La orientación, en este caso puedo comentarles que la orientación de las líneas, por ejemplo, en mapas de clima, me puede indicar hacia dónde va la dirección de un frente frío, o sea, dónde viene un frente cálido, de acuerdo a la disposición de las líneas. O inclusive en los textos lo puedo aplicar a las curvaturas de los ríos, que se acostumbra mucho seguir el cauce fluvial. Y bueno, la forma, ¿verdad? Son esas diferentes figuras que me permiten identificar diferentes elementos. Por ejemplo, en el caso de los puntos, yo puedo tener una forma para poblados comunes, digamos, otra forma para cabeceras y otra forma para capital, ¿verdad? Según la importancia, también yo aquí puedo asociar inclusive dos variables, puedo asociar tamaño y forma para darle mayor importancia a la capital con una forma diferente y puedo poner los poblados con una forma diferente y un tamaño menor. Y así sucesivamente puedo ir combinando las diferentes variables. No quiere decir que si yo voy a utilizar color, únicamente voy a utilizar color. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me están oyendo? Ok. Perfecto. Ahora bien, les presento nuestra variable más importante, que sería el color. Esta va a estar es parte del espectro visible. Vamos a estar entre las longitudes de onda de 0.4 a 0.7 para los ojitos que nos pueden detectar. Y vamos a tener tres variables: el tono, el valor y la saturación. Cuando las personas que trabajan propiamente en diseño gráfico manejan muchísimo mejor esto. Pero lo que quiero decir es que vamos a conocer esta teoría. Se llama la teoría del color. Y el amiguito que está aquí a la par se llama el círculo cromático. Este círculo nos representa el color del arco iris. Entonces, vamos a conocer los colores análogos, los que son vecinos. Entonces, estos son como muy parecidos entre sí. Y vamos a hacer colores con, discúlpeme, pero esta palabra siempre me trabo, y los que han sido estudiantes míos saben que tengo que tomar pausa para poder decirla, contraste, colores opuestos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, entonces, tengo los valores que son adyacentes y opuestos. Entonces, si yo estoy trabajando con un color violeta,
algo que haga diferencia va a ser un color amarillo, ¿verdad? Yo no puedo tener una superficie, por ejemplo, azul y ponerle encima un texto morado, porque, y esto también es aplicado para muchas veces que hacemos presentaciones de PowerPoint o demás, que simplemente no funciona, ¿verdad? Porque no lo podemos distinguir claramente y más bien forzamos la vista y se producen inclusive ilusiones ópticas. ¿Okay? Tampoco es que les voy a decir que esto tienen que aprenderse a hacer aprenderse toda la teoría del color, cuáles son colores aditivos o sumativos, o cuáles son colores luz, o cuáles son colores físicos y demás. Porque eso, o sea, no es nuestra especialidad. Por eso vamos a darle las gracias a doña Cynthia Brewer. Ella es una profesional, una geógrafa de la Universidad de Pensilvania, que desarrolló esta herramienta, que se llama Color Brewer 2.0. Este fue su proyecto de doctoral. Y ella aquí lo que hizo fue facilitarnos la vida, básicamente. Entonces, por favor, vamos a ingresar al navegador y vamos a ingresar a este link para presentarle la herramienta. Entonces voy a ingresarlo por acá. Uy. Entonces, Color Brewer. Si alguien me puede informar cuántos casos de COVID tuvieron hoy, se los agradezco. Dios mío, gracias, Estefanía. Ya por lo menos me quitó la ansiedad de estar escuchando las noticias. Ok, me avisan si ya estamos todos en el navegador, en el link. Sí, gracias, Alondra, Jairo, Mariano. Ok, perfecto. Entonces, esta herramienta, como les digo, nos va a facilitar la vida. La verdad es que desde que la conocí, que fue a través de un curso de Coursera, por aquellos son muy buenos, se los recomiendo, si tienen la oportunidad de usarlos. Bueno, aquí tiene el manual de usuario, cómo usarlo, las actualizaciones, descargas y créditos. Ok, entonces, bueno, aquí... les muestra como el manual. De descarga uno puede descargar todos estos valores. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es identificar cuántas clases voy a tener. Vamos a poner ahorita, por ejemplo, de que voy a trabajar con 5 clases. Entonces, él me pregunta, ok, ¿de qué tipo de...? Ok, ya, Diego, ya te paso el link. Un momento, por favor. Vamos para atrás. Aquí. Copy. Ok. Entonces, de tipo secuencial, le decía que son aquellas variables que tengo la misma variable de menor o mayor intensidad. Algo divergente es, por ejemplo, el caso de la temperatura, que tengo opuestos y son valores numéricos. Y tengo los datos cualitativos, que son simplemente aquellos valores de tipo nominal que son diferentes. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, si estoy haciendo un mapa de uso, que comercial va a ser más importante que residencial, o que industrial es menos importante que institucional, por ejemplo. Simplemente son cosas diferentes, ¿no? Entonces no podemos asignarle un rango. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el de secuencial. Ven, van de un color menos intenso a uno más intenso. Y bueno, aquí nos presentan diferentes paletas. Aquí yo tengo la opción de seleccionar colores de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, que a la hora de imprimir sea amigable. Vean que si yo lo activo, él me reduce la cantidad de paletas. Y esto es porque no es lo mismo preparar un mapa cuando lo voy a imprimir que si nada más lo voy a compartir en digital.
Entonces, yo tengo que ir tengo que saber qué tipo de producto voy a generar. Color blind safe, esto quiere decir que no haya problemas de, ¿cómo decirlo? Blind safe, que más bien que sea como de fácil lectura, de que no haya dudas de cuál sea este color. Sabrín, ok, de tipo divergente. El clásico ejemplo es la temperatura, que es la temperatura fría. Vamos a poner azules y esto va calentándose paulatinamente hasta llegar a rojos, ¿verdad? Entonces tengo el color inicial azul y el color final sería rojo. Entonces son colores diferentes que se van mezclando entre sí. Ok, entonces, y también tengo la opción de activarle que sea amigable para la copia. Entre más categorías tengo, se me va reduciendo la cantidad de opciones que me da. Me dice, ok, bajo ese criterio, me dice, no funciona. Si le doy tres categorías, ven que ya me dice, ok, aquí sí se puede hacer todavía. Entonces, voy a quitar esto y voy, toma 5. Ok, aquí igual me está indicando las características de la paleta que estoy escogiendo. Ven que si yo cambio de paleta, este me indica que es fácil, que es amigable a la identificación de los ojos, de los colores. Este me dice que no es amigable para sacarle fotocopias. Este me dice que es amigable para pantallas LCD. Y este me dice que las 5 clases posiblemente no sean amigables para imprimir. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo inclusive agregar o previsualizar cómo se me vería mi contexto. Ok, color blind es para daltónicos o a los que ven ciertos colores. En el caso de los daltónicos, de hecho he tenido varios estudiantes que han sido daltónicos y lo que utilizo es una herramienta que se llama Eyedropper. Esta, no sé si la ven por aquí en el navegador, que la estoy señalando. Ellos más bien la utilizan porque son los colores que no, creo que es el rojo y el verde que definitivamente no ven bien. Entonces siempre cuando tienen que trabajar, les recomiendo que trabajen con esto a partir de códigos. Y es que hay veces, por ejemplo, comúnmente se dice que las mujeres podemos identificar muchas gamas de colores. Y uno dice color salmón, papaya, naranja. Y así sucesivamente, y los hombres dicen, ¿verdad?, que solamente es como rojo o naranja o amarillo, ¿verdad? Entonces, esto de color blind lo que me hace es que yo pueda distinguir estas ciertas tonalidades. Ok, entonces, retomo por acá. Entonces, por ejemplo, voy a enamorado, ¿no?, porque ganó Saprisa. Voy a escoger esta que está por acá. Va de color amarillo pálido hasta un, no sé, marrón fuerte. Y aquí tengo los colores que estoy seleccionando. Si ustedes ven aquí, tengo la opción a cambiar los códigos. Los colores tienen códigos. Entonces, ustedes, ahorita que vayamos a QGIS, van a ver que uno puede moverse dentro del círculo cromático y me va generando un código. Entonces, de acuerdo a cómo tengan ustedes configurado el QGIS, van a seleccionar el código. Por ejemplo, bueno, en el caso de QGIS, más bien el código que vamos a estar utilizando es este que está acá, que es un código HTML. Ah, bueno, y les decía lo del contexto. Entonces, tenemos las calles. Por ejemplo, las puedo activar. Este es hecho en los Estados Unidos, entonces son los estados y condados, creo que se llaman, counties. No es que vean por aquí, no se distingue muy bien el rojo sobre este, entonces puedo venir y dije, no quiero este rojo, tal vez, no sé, me las ponga negras. Ok, se ve un poco mejor, o sea, ya no se ve tan confusa por dónde va la calle. Por ejemplo, puedo agregarle las ciudades. Ok, aquí tengo un problema, ya las ciudades no se me están viendo porque tengo las calles negras, entonces voy a poner este. Más o menos. Ok.
Aquí puedo cambiar los colores. Sí, creo que este se va a ir sin ciudades. Y los bordes, y, bueno, ahí los tengo, el que sería el contorno de los polígonos. Lo puedo poner inclusive como un gris y vean cómo cambia el mapa, ¿verdad? Que en este caso ya no es tan importante, ya no resalta tanto el contorno como en estos. Puedo inclusive ver el contexto en cuestiones de color sólido o en el terreno. Y aquí ya puedo ajustar la transparencia para ver cómo se me ve. ¿Verdad? Esto es como una previsualización del mapa. Ok, entonces si ustedes ven, aquí tengo diferentes paletas, le estoy cambiando la divergente o una cualitativa. Entonces, esto que está acá es como el esquema de colores y en la parte de aquí abajo es donde me dice cuáles son mis categorías. Dice, no, esta se ve muy intenso. Entonces, no sé esto y la transparencia. Ay, no, para el otro lado. Perdón, color sólido. Ok, o ahí, o por ejemplo esa. Ok, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Dudas con esta herramienta? Andrés y Estefanía, ¿qué pasó? Ya no. Ah, ya me pusiste el color rojo, y rojo significa peligro, de que algo está mal. Entonces, ok. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, vamos a abrir QGIS. Yo les envié que podían instalar la nueva versión, que era 3.14, la QGIS Pi o Pi. Está por acá y abrimos QGIS. En la carpeta de archivos que les facilité, vamos a ver, van a tener esta que dice datos y documentos, nada más para mostrarles, donde dice documentos les apunté alguna bibliografía que habla sobre muchas de las cosas que les estoy comentando, no son cosas que yo me acabo de inventar, ¿verdad? De mapas inclusive como poder de información y cuestiones de diseño, ¿verdad? Que son lecturas cortas como para que les ojeen. Y además, y en la otra vamos a encontrar la carpeta de datos. Vamos a tener aquí los proyectos. Vamos a empezar con el que dice coropletas. Y aquí tiene la carpeta de los shapes. Si no les abre el archivo de coropletas que está en la carpeta de proyectos, abren estos que están acá, son los mismos. Nada más que a veces las rutas se pierden de los archivos, entonces se los puse acá también. Tienen una capa de raster, que es a la que les pesaba un montón, más bien disculpen, pero me di cuenta muy tarde. Y les estoy facilitando unas imágenes que vamos a utilizar para sustituir unos iconos. Ok, entonces, ya abrimos el QGIS y vamos a ir a proyecto, abrir, y buscamos nuestra carpeta. Vamos a abrir la que dice coropletas. Ok. Entonces, aquí ustedes ven que ya tenemos unas capas cargadas y están unos colores muy psicodélicos, ¿verdad? No, no, como que no llama la atención a ver qué es. Tenemos puntos, líneas y polígonos. Y lo que vamos a hacer el ejercicio es que vamos a colorear este mapa. Lo que primero que vamos a hacer es, el mapa es de las clasificaciones climáticas de Köppen. No sé si lo han escuchado y si no, hay en la carpeta, en la misma carpeta de shape de clima Köppen, aquí les apunté el mapa de fuente, que es este que tienen por acá. Este es un mapa que es del Atlas, ¿cómo se llama? Atlas para la gestión territorial de América Central.
y viene una colección bastante interesante de diversos mapas a nivel de la región. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta información que está vectorizada. ¿Okay? Aquí, por aquí tienen los datos de qué es cada una de las categorías. Entonces, lo primero que vamos a empezar a darle color, tal vez si quieren apagan el océano. Vean que yo les puse aquí una capa que se llama Guatemala y Colombia. Evidentemente no está completa. Lo único que la función de ellos es representar que existe una continuidad espacial. A pesar de que mi área de estudio es únicamente esta zona, no es una isla, ¿verdad? Diferente sería que estuviéramos trabajando en Cuba o en la Isla del Coco, por ejemplo, ¿verdad? O Hawái, porque definitivamente no hay una continuidad espacial. En este caso sí la hay, y eso es muy importante de recalcar, que muchas veces, y bueno, estos días hemos visto los mapas de Costa Rica que no ponen Nicaragua y Panamá, y Costa Rica no es una isla. Entonces, a pesar de que no es parte de mi área de estudio, no puedo limitar al lector a interpretar eso como que ahí ya no hay nada, porque más bien ese ahí no hay nada les estoy dando un mensaje erróneo, ¿verdad? Y eso básicamente sería mi culpa. Entonces, por eso, lo que hice en este caso fue simplemente agarrar un pedacito, lo que necesitara para poder hacer el mapa. Llega el momento para encender la luz que se me fue. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver las capas que tenemos acá. Tenemos capitales, tenemos una capa del lago de Nicaragua. Es que ahí la pueden apagar. Tenemos los límites de países. Simplemente vea que son líneas, no son los países en sí, los polígonos. Y vamos a trabajar ahorita con la de clima. Entonces, en este momento, el clima de Köppen. En este momento lo que tengo es, esa es mi área de estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Bueno, ocupo ponerle color a cada polígono. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Vea que vamos a empezar con una variable cualitativa. ¿Qué van a ser esas variables cualitativas? Bueno, son estos valores. AF, que sería selva tropical, bosque lluvioso, sabana tropical, constantemente húmedo e inviernos secos. ¿Qué son estas siglas? AF, AM, AW, CFB y CW. Me avisan si voy muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a la tabla de atributos para ver cuál es la información que tengo. Entonces, tengo tres columnas, tengo calculada el área, ahorita no lo vamos a prestar atención, y tengo la columna clase, que significa el atributo de cuál es el tipo de clima que está asociado a ese polígono. Entonces, esta es la columna que vamos a utilizar para darle color a nuestro mapa. Entonces, vamos a ir a cerrar la tabla de atributos, vamos a ir a clic derecho, propiedades, y nos aparece esta ventana. Aquí lo que vamos a utilizar es la parte de categorizado. Bueno, sí, tenemos símbolo único, que símbolo único es para que todos mis elementos de esa capa sean exactamente iguales. Tenemos categorizado, que son para variables nominales. Y vamos a tener graduado para las variables cuantitativas, ya sea de razón o de intervalo. Entonces, vamos a categorizado. Y aquí donde dice valor, vamos a seleccionar la columna clase. Y una vez que la seleccionamos, le damos clasificación. Automáticamente me aparecen los atributos de la tabla de atributos. Y me aparece siempre un último polígono como por defecto. Ese lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Ahora lo que les voy a pedir es que, por favor, vean, vamos a contar la cantidad de clases. 1, 2, 3, 4, 5. Dice, ok, vamos a pensar que nuestro mapa es el clima. Y entonces vamos a irnos a la herramienta de Color Viewer y vamos a hacer el ejercicio que yo acabo de explicarles. Entonces, esas 5 categorías va a ser de tipo cualitativo y ustedes van a seleccionar la paleta que más les guste, ¿verdad? Una vez que ya tienen la paleta, bueno, van a leer cuál es el tipo de clima, tal vez. Lo tienen ahí en la imagen. Dice, bueno, el bosque, ¿cuál era? Vamos a ver.
Por ejemplo, el que sería bosque lluvioso. Ok, yo pienso en un bosque, llueve mucho. Puede ser un verde muy oscuro o un azul, ¿verdad? Por el agua. O puedo reservar el azul o los colores fríos para los que son constantemente húmedos, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esa información que yo tengo, voy a seleccionar la paleta. O sea, voy a reiniciar aquí la página para que me haga un reload, porque ya la atravesé. Entonces, igual, 5 categorías, cualitativo. Ok, digamos que yo voy a seleccionar... voy a seleccionar esto. Entonces, por favor, les pido que entonces van a copiar, por ejemplo, este código. Digo que voy a hacer es el de bosque. Y el de bosque sería AM. Entonces, AM, doble clic. Y me aparece esta ventana del selector de símbolos. Voy a ir a donde dice, bueno, aquí lo puedo hacer de manera automática. Voy a darle clic acá. Y ven que aquí me dice notación HTML. Yo voy a agarrar este código, lo voy a borrar y le voy a dar pegar. Aceptar. Recomendación. En este caso, bueno, cuando hablamos de climas, no es una variable que tenga un límite estricto, ¿verdad? Sino como que es más difuso. Entonces, yo prefiero quitarle el contorno porque al yo ponerle la línea me dice, ok, aquí hay una barrera. Pero en la realidad no es así, no es que yo estoy aquí y doy tres pasos, un paso hacia adelante y ya cambió, ¿verdad? Totalmente, sino que eso es siempre hay unas zonas de transición. Entonces, tal vez a la hora de eliminarle la línea, lo que voy a hacer es eliminar esa idea falsa de una frontera, o de un límite más bien, porque las fronteras son porosas. Ok, entonces para quitar eso, voy a seleccionar aquí donde dice relleno sencillo, y me voy aquí donde dice estilo de marca, línea sólida, sin plumilla. Y aceptar. Ok, le voy a dar aquí a aplicar y vean que ya se me cambió el primero. Ok, vamos a hacer lo mismo con los otros 5. Y cuando terminan, por favor, me avisan por el chat o indicándome la línea verde. Ay, abrí lo que no era. Entonces recuerden, selecciono, cambio el código y quito la línea. Ok, voy a repetir el paso anterior. Una vez que selecciono clase, recuerden que tengo que darle clasificar para que me aparezcan las clases. Invierno secos. Invierno secos. Vamos a ver este salmón. AF. Ok, cada vez que le dan a aplicar, ustedes pueden ir viendo cómo les va cambiando el mapa. Inclusive, si ustedes dicen, uy, no, es que ese color veo que está muy predominante porque el polígono es más grande, entonces yo puedo hacer el cambio de los colores, los puedo alternar. María Paula, entonces voy a entrar aquí al color, me sale el selector de símbolos. Selecciono relleno sencillo y aquí abajo viene la opción de estilo de marca. En estilo de marca voy a entrar y le voy a dar sin plumilla. Ya con eso quito la línea.
Y me falta CBF. Ok, ese sería constantemente húmedo. Con gusto. Ay, 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 me perdió el mapa. Ay, disculpas, se escucha mucho el ruido de fondo, pero teletrabajo. Y me falta la última. Inviernos secos. Yo estoy eligiendo una paleta que a mí me guste. Ustedes pueden utilizar las que les llame la atención, ¿verdad? O alguna una característica de la cartografía o de los mapas es que al fin y al cabo es arte, ¿verdad? Y si hablamos de arte, es muy, muy profunda, digo yo. Ok. En este caso yo ya terminé. Sabrín, vas a ir a ver para que se te muestre el panel. Y vas a venir aquí donde dice paneles y capas. ¿Ok? Ver, paneles, capas. Y ahí está. Ok, el mapa está en la carpeta de datos, en Shape, en la que dice Clima Köppen. Si no, y si no, se los puedo pasar aquí por el chat. Ahí se los envié. Ok, más despacio. Está bien. Sí, me emociono. Disculpen. Claro que sí. Voy a explicar de nuevo las líneas. Clic derecho. Propiedades, ¿verdad? Y tengo aquí los colores. También puedo hacer dándole doble clic acá y me aparece automáticamente el selector de símbolos. Aquí tengo la opción de relleno sencillo. Si ustedes ven acá, tienen más opciones, pero en este momento solo vamos a utilizar relleno sencillo. Y en esta parte donde dice estilo de marca, le doy sin plumilla. Aquí, línea sólida. Inclusive podría ponerle una línea de segmentos o de puntos, de guiones, dice acá. Pero en este caso no quiero la línea. Ok. Entonces voy repasando. Para cambiar el color, vean que si yo me coloco encima de esta barra de color, me aparece una ventana, un pop-up, con los códigos de los colores. Vean que para el mismo color tengo diferentes formas de denominarlo. Pero tendría que estar poniendo comas y ingresando valores separados. Por lo que es más recomendable trabajar con los colores de HTML. Entonces, igual repito, copio acá. Ingreso y donde dice notación HTML, control V y le doy a aceptar.
Claro que sí, Stephanie. Repito, entonces, tengo dos opciones de hacerlo. Puedo entrar, clic derecho, propiedades, y me muestra la ventana, ¿verdad? Donde puedo cambiar los símbolos, o un atajo que sería doble clic sobre el polígono y me muestra el selector de símbolos. Acá, donde dice color, ingreso, y ven que dice notificación, vamos a ver que lo puedo rayar, notificación HTML, y viene un código. Estos códigos vienen con un hashtag para identificar los que son el HTML. Ahora sí, Stephanie. Perfecto. Ok, me pregunta Pavel que si para la línea costera no se, solo se aplica algún azul o también color blue nos puede ayudar. Ya ahorita les enseño qué vamos a hacer con el océano. Nos va a enseñar un truquito. Con gusto, más bien, como les digo, si me emociono, me avisan para repetir, no hay problema. Ok, voy de nuevo. Propiedades. Ingreso. Doble clic. Y aquí cambio los colores. ¿Verdad? Vean que una vez que ya ingresaron el código, aquí hay una opción que dice colores recientes, que es la tercera pestañita. Entonces, aquí los primeros colores que les va a aparecer son los códigos que acaban de ingresar. Entonces, si ustedes acostumbran a utilizar una misma paleta o unos colores similares, pueden agarrarlos de base y nada más si vienen a la parte de colores recientes, en vez de tener que ir al círculo cromático a buscar, uy, ¿cuál era? ¿Verdad? Y empiezo a mover acá. Y es un poquito más complicado. O si no, desde este cuadrado, que al fin y al cabo es el mismo círculo cromático, ¿verdad? Que es el espectro visible. Entonces, en colores recientes, simplemente él les recuerda. También tiene la opción que si, por ejemplo, ustedes quieren decir, uy, es que yo quiero el color de mi mapa de este gris que está aquí a la par, que es parte de la ventana del QGIS. O si, por ejemplo, tuvieran una imagen georreferenciada atrás con colores y que quieren ese color y no le dan con, no le llegan con el círculo cromático, pueden agarrar el cuentagotas, dice color muestra, y ven que él lo agarra. Entonces, siempre y cuando esté en la ventana. Ya si quiero pasarme fuera de la ventana de QGIS, cuesta mucho. Entonces, a veces uno puede insertar imágenes como de ayuda, para extraer los colores, inclusive vean que los códigos, los colores de los iconos, él los reconoce. Por ejemplo, yo quiero ese. Ok, por favor me indican si terminamos. O vuelvo a repetir. Perfecto. Entonces voy a continuar. ¿De aquí qué más tengo información? Bueno, tengo la capa del océano, ¿verdad? Si ustedes desactivan la capa del clima, ven que lo que hice fue un recorte de un recuadro y le extraje, o sea, como que agarré una tijera y recorté todo lo que era mi área de estudio, ¿verdad? Y esto yo puedo, por ejemplo, llegar y ponerle un color, no sé, un celeste, ¿verdad? Recordemos que los cuerpos de agua los vamos a asociar a un celeste. Voy a ponerlo por ahorita así. Ok. Entonces ahí va agarrando color el mapa. Guatemala y Colombia, les decía, para darle una continuidad del espacio. Como no es parte de mi información que quiero mostrar, entonces lo voy a poner en un color neutro, ¿verdad? Algo que no me llame la atención, que no sea el centro de mi mapa.
Entonces, para eso vamos a utilizar un color gris. Ese lo pueden elegir de manera aleatoria. A mí me gusta como un colorcito gris claro. A veces depende, le doy un poquito de más oscuridad, pero si no, aquí simplemente lo aclaro, ¿verdad? Ustedes ven ahí cuál es la que le permite aclararlo. Por ahí. Y le doy a aplicar. Ok. Y vamos a... ¿Ya tenemos esas dos capas? Ok. Entonces, vamos a ir con la de límite de países. Vamos a activarla y vamos a hacer un zoom para que vean las líneas, ¿verdad? Son unas líneas sencillas, creo que es como un color verde, me parece. Vamos a entrar a propiedades. Y les decía que de manera convencional la forma de delimitar los países sería una línea como gris por debajo y como un raya, rayita, raya. Entonces para eso vamos a editar la línea. Vamos a seleccionarla, vamos a tener la primera que sería la negra. Entonces le vamos a dar un color negro. Aceptar. Y en estilo de marca vamos a poner línea, raya, línea. Perdón, línea de guiones y puntos, dice. Ok, ya tengo la primera. Vean que la línea es delgada. Aquí tengo la opción para hacerle la anchura. Ok. Y vamos a utilizar esta opción que me permite añadir capa de símbolos. Entonces vean que se me puso encima, pero no, yo la necesito por debajo, entonces le voy a decir un pasito para abajo. Ok, la selecciono y le voy a dar un color gris. Puede ser el mismo gris que utilizamos para Guatemala y Colombia. Ok, pero vean que el grosor está del mismo, entonces no se diferencia. Lo que voy a hacer es que le voy a dar un poco más de anchura. Tal vez unos dos clics. Si no, regresamos para ver cómo nos fue y le damos a aceptar. Y ahora, ¿ven cómo la línea cambió? Ok, a la hora de hacer el visor van a ver que sí se nota un poco más. Repito lo de las líneas, vamos a ir a propiedades de la línea y vamos a generar una línea de límite de países. En algún momento me imagino que habrán visto un planisferio, un mapa mundi, y así es como se representan los límites de países. Entonces tengo la primera línea, que sería una línea en color negro, con una anchura, voy a aumentársela para que la note un poco más. Ahí en 0.4. Le cambié aquí el estilo de marca a línea de guiones y puntos. Y en línea, y le agregué, voy a borrar, ay, pucha, voy de nuevo. Línea negra, línea de guiones y puntos, la tengo 0.4 y le voy a agregar otra línea. Vean que nada más estoy repitiendo el paso anterior. La selecciono, una vez que la agrego, la selecciono y bajo. Selecciono la línea, le cambio el color a gris y le aumento el ancho. Y aplicar. Que okay, creo que ahí ya se ve un poco mejor. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar?
O repito. Ok. Me están pidiendo que repita lo de cómo quitarle los bordes a los polígonos. Puedo ir aquí al menú de capas y me aparecen las categorías de los atributos. Entonces puedo entrar doble clic. Voy a ir donde dice relleno sencillo. Y aquí donde dice estilo de marca, doy sin plumilla. Ok. Entonces, ya ahí tenemos editadas casi todas las capas. Esta capa de... Vamos a ir con la de los puntos. Simplemente son las capitales. Entonces, doble clic. Y vamos a seleccionar marcador sencillo. Perdón, marcador. Aquí por defecto les aparece unos puntos. O podemos entrar acá. Y aquí aparecen otros. ¿Verdad? Si ustedes dicen, uy, no, yo quiero algo más personalizado. Entonces, puedo entrar acá. Y donde dice marcador SVG, tengo estas opciones. Repito. Doble clic. Marcador sencillo. Donde dice tipo de capa símbolo, puedo poner marcador SVG. Y aquí puedo seleccionar algún otro. Como son capitales, se acostumbra a utilizar como una estrellita o algún punto, un circulito bastante grande. Pero vamos a personalizarlo, bueno, no está estrellando. O un cuadrado. No sé, le quiero poner esta de acá. Aquí arriba ustedes le pueden dar el tamaño. Y le pueden asignar el color. Vamos, en este caso yo voy a asignar un color tal vez vino. Aplicar y aceptar. Me quedó floripondio el mapa. ¿Estamos bien hasta ahí? Muchas gracias, Alondra. Ok, digamos que ya ahí está prácticamente listo el mapa. Sin embargo, no sé, pero como que hay mucha agua, ¿verdad? y el color como que no me termina de gustar. El celeste. Entonces, voy a cambiarlo. Entonces, voy a ir a la capa de océano. Esa es una sugerencia, ¿verdad? Pueden aprenderlo para que sepan. Propiedades. Y en vez de decirle relleno sencillo, le voy a decir que no, yo no lo quiero sencillo. Vean que aquí yo tengo opciones a cambiarlo. Puedo generar con gradientes, por ejemplo, que vaya de algo más oscuro a algo más clarito. Puedo que sea de patrón, por ejemplo, que algo así. Y parece que está pegado en un cuaderno de esos de un cuaderno con líneas. Puedo cambiárselo a relleno de puntos. ¿Verdad? Me parece que tiene pecas. Si tuviera alguna imagen raster, aquí lo puedo agregar. Algún SVG, el QGIS utiliza mucho los formatos SVG, que son imágenes vectoriales, ya las vamos a ver más adelante. Relleno sencillo, y estas últimas cuatro me permiten decirle que yo no quiero que sea relleno, que nada más sea el contorno. Entonces, si ven, vamos a ver acá. Ven que nada más, o sea, que hasta aquí llega el polígono. Y solamente me está mostrando el contorno.
Lo que vamos a hacer es ir a propiedades y vamos a utilizar, voy aquí a la línea sencilla, esta que dice relleno con efecto de explosión. Ok. Vean que ahí si yo le doy aplicar de manera automática, está muy psicodélico. O sea, como que mejor no. Entonces vamos a editar esas opciones. Ingreso otra vez, relleno con efecto de explosión. Vean que aquí que me permite que sea una rampa de colores, ¿verdad? Si lo doy acá, ya me lo muestra diferente. O le digo, no, yo solo quiero dos colores. Entonces lo que puedo hacer es que se me vea más celestito en la zona costera y que se me degrade a blanco. ¿Por qué trabajamos de fondo blanco? Bueno, generalmente si imprimimos los mapas, las hojas son blancas, ¿verdad? Entonces, como que el fondo siempre es blanco. Entonces, lo que pongo aquí es un celeste. Ok. Vean ahí cómo se va viendo. Y lo que me dice aquí, estilo de sombreado, que quiera la forma completa, que es como está ahorita, o mejor, no, perdón. Ese no era. En establecer una distancia. Esta distancia me la va a tomar a partir del límite del polígono, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo puedo cambiar esto. Pero vean cómo cambia el mapa si yo nada más le doy establecer distancia. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Bueno, ok, que me permite representar que aquí hay agua, pero sin saturar la imagen en celeste. Me dicen, bueno, podemos, que quiero que se me vaya la línea de costa, como me decía Pavel. Bueno, para eso puedo entrar al océano, le doy clic derecho y le digo que me duplique la capa. Y simplemente a una de las dos capas, a la que está encima mejor, le voy a decir que me dé... simplemente sin relleno y que esa línea sea, no sé, tal vez un azul oscuro. Vamos a ver. ¿Ven? Y ahí ya me está dando el contorno de mi área de estudio. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido? Ok, una vez que lo que hice fue duplicar la capa únicamente, ¿verdad? Sí, Andrés, ya te lo repito. Voy a hacer primero el de el contorno de la línea costera. Simplemente dupliqué la capa, bueno, voy a borrarlo. Eliminar. Voy a duplicar. Y entro a las propiedades. Y hago la observación de que ya no quiero que sea relleno con efecto de explosión, que lo quiero línea exterior, línea sencilla. Esto lo que quiere decir es que únicamente me va a mostrar la línea del polígono y no me va a mostrar el relleno. Entonces aquí en color se lo voy a cambiar. Puedo inclusive aumentarle el grosor. Puse un celeste, pero igual puede ser un negro, por ejemplo. Vamos a ver. Y aplicar. ¿Verdad? A ella no me gustó porque se ve muy grosero. O puedo ponerlo más delgadita la línea. Y muy importante que no se me olvide activar el mapa. Ok, lo de las capitales. Entro a la capa de puntos, propiedades. Y donde dice marcador, voy a seleccionar la línea de abajo. Si no te aparece marcador SVG, simplemente seleccionas y aquí donde dice tipo de capa símbolo, lo que haces es que la cambias. Puede ser marcador sencillo, ¿verdad? Que son estas figuras que están aquí abajo, que se pueden utilizar. Y marcador SVG. Entonces, en este caso yo le puse como una florcita que me encontré por aquí. Esta. Y aquí le puedo dar el color o le puedo dar
el estilo de la marca. Si, por ejemplo, no tengo cómo quitarle el borde, aquí simplemente lo que hago es que le doy opacidad cero, o sea, que se me vea 100% transparente, y eso me va a quitar el contorno. Ahí está. Perfecto. Si estamos bien hasta acá, me avisa, si no, para cambiar de proyecto. Si gustan esta, lo pueden salvar, ya que espero que les haya quedado bien. Recuerden que la paleta de colores de acá tienen que ser colores diferentes. No puede ser una degradación de verde fuerte a celeste, ¿verdad? Porque son variables de tipo nominal. Porque ahí lo que estaríamos dando a entender es que un tipo de clima es más importante o menos importante que el otro. Y no es así, simplemente son cosas diferentes. Stephanie, ahí para el relleno de explosión, vamos a ver propiedades. Lo que tenés que fijarte es que tengas activo esto, establecer distancia. Vos aquí lo puedes hacer más pequeño, entonces esa franjita celeste que se ve en el contorno de la costa se reduce o se puede ampliar. Si lo dejas en forma completa, lo que pasa es esto, ¿verdad? Que más bien parece como que se destinó aquí. Y no es esa la intención que queremos lograr. Con muchísimo gusto. Ok, nada más para que lo guarden. Proyecto, guardar. Ok, si ya terminamos con esto, entonces podemos ir aquí automáticamente. Abrir el proyecto y vamos a ir con el que dice Población de Costa Rica. Voy a abrir otro por aquello si alguien más tiene dudas de este. ¿Puedo proseguir? Ok, entonces en el nuevo proyecto vamos a abrir el que dice Población Costa Rica. Y aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a trabajar con la capa de IDS, que sería la capa de cantones para Costa Rica, y la capa de provincias. Okay. Vean que lo que les decía al inicio, lo de la continuidad espacial. No puedo llegar a la frontera con Panamá y decir que hasta ahí se acabó y no hay nada más, ¿verdad? Sino que un poquito más para allá. Y por eso es que les pasé esta capa, simplemente como para contextualizar nuestra área de trabajo. Entonces, de hecho, esa capa se llama Costa Rica-Nicaragua y ya la tienen habilitada con el lago. En este caso, lo que vamos a trabajar primero va a ser la capa de IDS, es el Índice de Desarrollo Social. Vamos a ir a explorar. Lo primero que hay que hacer siempre es explorar la tabla de atributos. Entonces, vamos a utilizar esta columna, IDS. Ok, estos valores van de 0 a 100. Entre menor el valor, menor índice. Entre mayor el valor, mayor índice de desarrollo social. Ok,
Entonces, vamos a ir a propiedades de la capa. Y en este caso, ya dejamos las variables cualitativas y vamos a utilizar variables cuantitativas, que van a ser de algo menor a algo mayor. Vamos a cambiar el tipo de simbología a graduado. Ok, y aquí le voy a decir que me seleccione la capa de índice de desarrollo social. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí tengo la opción de modo y tengo desviación estándar, intervalos. Estos son formas de analizar nuestros datos de manera estadística. No voy a entrar en detalle de cada uno porque no se me va mucho el tiempo, pero esto sí es importante, digamos, inclusive un día en una de las conferencias decían que muchos de estos programas lo que nos hacen es facilitarnos a nosotros los usuarios hacer las cosas, pero eso no quiere decir que vamos a empezar a atravesar los botones para ver qué nos sale, sino que para cada selección o cada clic que uno hace es con conocimiento. Entonces, todo esto tiene una base teórica de por qué se hace de esa manera. Entonces, en este caso voy a seleccionar ruptura natural de Jenkins. Le voy a establecer 5 clases. Y aquí, en el histograma, puedo cargar los valores. ¿Qué es lo que me permite ver esto? Rápidamente. ¿Cuál es la distribución de mis datos? O sea, si son todos valores bajos o valores altos. ¿Verdad? Tengo que a partir de los 50 ya se me concentra la mayoría de los datos. ¿Ok? Uy. Pego un pájaro en la ventana. Y le doy a aplicar. ¿Por qué escogí? Bueno, en este caso la paleta de colores es roja. Puedo cambiarla. Aquí puedo ingresar, por ejemplo, bueno, aquí donde dice rampa de color, ingreso en la flechita. Todas las rampas de colores. Y el programa me facilita algunas rampas. Igual, si yo quisiera, puedo ir al Color Viewer y decir lo mismo. Bueno, tengo 5 categorías. Vamos a hacerlo aquí y que sea de manera secuencial. Y él me da aquí los colores, ¿verdad? Y haría lo mismo, ingresando a cada uno, cambiando el color y cambiando aquí la notificación. Okay. Pero cuando son de este tipo, secuencial, creo que no vale tanto la pena porque por dicha tiene bastantes opciones. Están estas básicas y aquí tenemos otras. Entonces, tal vez, no sé, puedo poner unas verdes. Ahí. Y ahí. Ok, entonces esto sería una forma de hacerlo de manera graduada, de intervalo. ¿Qué pasa si yo le cambio aquí la distribución? Bueno, le digo, no, es que yo quiero que me haga 5 categorías y que todas las categorías tengan el mismo rango, o sea, el mismo techo y el mismo piso. Eso quiere decir que sería 100 entre 20. Perdón, 100 entre 5 es 20. Entonces esto me va a decir que las categorías van de 0 a 20, de 20 a 40. Y vean cómo me va a cambiar el mapa. ¿Verdad? Fueron poquitos los datos, pero sí cambió. ¿Verdad? Y esto es muy importante porque a veces la gente cree que por solo ponerle colores al mapa ya me dice algo. Pero no es así, porque yo tengo que saber qué información es la que yo necesito mostrar. Y para eso yo necesito explorar los datos, porque muchas veces tengo datos que se me acumulan en valores pequeños y eso me hace que todo el mapa se me pinte del mismo color y no pueda haber esas pequeñas diferencias. Por eso la ruptura natural de Jenkins es recomendada cuando tengo estas conglomeraciones de datos en una zona de del rango. ¿Estamos bien ahí?
Perfecto. Ok, sí, esa era muy sencilla. Vamos a ir ahora a la capa de provincias. Aquí vamos a igual a explorar la tabla y vemos que tenemos bastante información. Aquí lo que voy a hacer es un mapa de población total y vamos a mostrar por medio de gráficos cuál es la, o sea, qué relación hay entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar igual a propiedades. Cambio a graduado. El valor va a ser población para que me pinte los polígonos. Cuando el polígono está pintado, son, perdón, cuando un mapa de polígonos que están pintados entre sí serían coropletas. Y le voy a dar ruptura natural de Jenkins. Pero en este caso solo tengo en Costa Rica 7 provincias, ¿verdad? Entonces, si yo pongo 5 categorías, cada sí que voy a pintar un polígono de color. Entonces voy a reducirlo a 3. Y tal vez la rampa de color puedo poner una de naranjas. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el mapa? Que efectivamente la provincia con mayor población es San José. Y ahora, ¿cómo hago para hacer la otra opción que les decía? Vamos bien hasta ahí, perdón, antes de seguir, lo repito. Si repito, si sigo. ¿Cuáles datos de Estefanía? Ok. Voy de nuevo. Aquí yo la tenía configurada para 5 categorías, que era lo que estábamos trabajando. Pero en Costa Rica solo hay 7 provincias. Si yo mantengo 5 categorías, no estaría clasificando los polígonos. Estaría haciendo casi que un mapa nominal, asignándole un color a cada polígono. Entonces, por eso reduje la cantidad de clases. Y ya con esto, solo tengo 3 posibles valores. Y de acuerdo a esos 3 valores, se me asigna cada provincia. Entonces, si le doy, vean, si le doy 5, lo que me va a representar es eso, pero no es el objetivo que ando buscando. Como les decía, casi que cada uno de los polígonos me lo va a pintar diferente. Entonces, reduzco a 3 y aplicar. Ahora sí. Ok. Ahora vamos a agregar lo de los datos de hombres y mujeres. Vamos a ir a propiedades. Y vamos a buscar esta opción que dice diagramas. En diagramas, ven que tengo opción agregar uno de pie o de pastel o circular. De texto, un histograma, digamos que si yo tuviera varias categorías que quiero mostrar, por ejemplo, hombres, mujeres, niños, no sé, me ocurre, o si estoy haciendo zonas de cultivos, quiero ver los cultivos de cada provincia y pongo papa, melón, arroz, piña, banano, y así yo puedo generar un histograma, o sea, un gráfico de barras con cada uno de sus valores. Y este stack bars, lo que me hace es que estos mismos valores de histograma me los acomode en una única barra de información. No sé si me explico cuál es la diferencia entre estos. Les puedo mostrar un ejemplo si gustan. Ok, Daniel, repito. Aquí en la parte de diagramas puedo agregar gráficos. Estos gráficos pueden ser de pastel, pueden ser los histogramas, que los histogramas son los de barra, o puedo agregar
que son de los stack bars, que son de una sola columna y que la columna trae diferentes divisiones de cómo se puede comparar, cómo se puede comparar las diferentes variables. Denme un chancecito por acá, les puedo mostrar uno rápidamente. Que este lo que muestra es la cantidad de impactos. Imágenes Costa Rica. Por ejemplo, un mapa de stack bars es algo así, que lo que me muestra es para cada cantón la cantidad de impactos por, en este caso, por sequía. Entonces, todos los impactos están agrupados en una misma barra. Entre más grande sea la barra, de mayor impactos, en este caso, por daños al sector agropecuario va a haber. Y el azul me dice que es problemas de agua potable, ¿verdad? Este sería un ejemplo de un mapa stack bar. El histograma sería que estas mismas columnas yo las acomode una a la par de la otra, ¿verdad? Pero en este caso, por ser 81 polígonos, porque este mapa es viejo, no existía cantón como Río Cuarto como cantón, entonces no era muy amigable para la lectura. Ya por lo menos de esta forma sí se puede identificar cuál es el comportamiento de los impactos en una sola barra. Ay, se me perdió el... Entonces, en la opción de diagramas, tengo todas estas opciones. Vamos a utilizar el de pastel. Y aquí donde dice atributos, ven que en atributos me aparece toda la información de la tabla. Ok, entonces voy a seleccionar población de hombres y mujeres. La selecciono, le doy más, población de hombres y le doy más. Ok, aquí yo puedo cambiarle la etiqueta. Aquí le puedo poner, esto sería mujeres. Y esto sería hombres. Entonces, aquí asigno un color para mujeres. Y voy a seleccionar un color turquesa. Y a los hombres le voy a seleccionar un color naranja. Bueno, como amarillo naranja, algo así. Ok, y una vez que ya lo tengo ahí, le doy a aplicar. Ok, entonces, ¿qué es lo que me muestra? Bueno, para cada polígono me va a mostrar su gráfico de pastel. Aquí uno que llama más la atención es el de San José, que hay más mujeres que hombres. Y esto se debe a la diferencia en Pérez Celedón, que hay mucha expulsión de hombres y que, de hecho, no sé si hay, creo que hay algunos que no están conectados que no son de Costa Rica. Se dice que por cada hombre hay cuatro mujeres. O sea, hay demasiadas mujeres en comparación a la cantidad de hombres. Inclusive este tipo de información nos sirve para analizar una característica demográfica. Ok, me pregunta que si le puedo cambiar el tamaño. Aquí están todos los restos de los atributos. Aquí lo único que hice fue agregar lo que voy a utilizar. Representación, bueno, aquí en tamaño, aquí uno le puede poner el tamaño fijo, vamos a ver si lo puedo hacer más pequeño. Efectivamente, aquí le damos el tamaño más pequeño, la ubicación, puedo decirle que sea cerca del centroide, el centroide es como el centro del polígono, ya voy Cassandra. O le puedo decir que simplemente me lo ponga dentro del polígono, porque vean, por ejemplo, este limón que queda como en Cartago. Ok,
Ok, tenemos un chancecito, un momento. Está cargando. Ahí está. Ven que lo cambié. Y ya me podemos colocar el polígono, el gráfico dentro de la zona. Y ese verde no me gusta, voy a cambiárselo. Lo más oscuro. Ok, vamos a ver, Cassandra, ¿ya le diste a aceptar? O sea, actualizaste aquí, seleccionaste pastel, seleccionaste los atributos. ¿Sí? Y le dices aplicar. ¿Y aparecía o no? Ok, vamos a ver, voy de nuevo, voy a quitarlos. Ok. Ok, voy de nuevo. Clic derecho, propiedades. Selecciono diagramas, selecciono pastel, ¿verdad? En atributos voy a seleccionar población de hombres, de mujeres y población de hombres. Si tienen que darle un chancecito, aquí abajo les aparece una barra verde que está cargando el programa. Mujeres, les dije, voy a tener aquí los colores que ya usé. Turquesa, más o menos. Y hombres. Voy a poner este, que está acá. En representación, no, perdón, en tamaño. Aquí le puedo poner más grande o más pequeño. La ubicación me permite ponerlo alrededor del centroide, que les decía que es el centro del polígono, sobre el centroide, es propiamente sobre ese centro, o que el programa me diga que esté en cualquier parte, pero dentro del polígono. Que si lo puedo usar de manera manual, acomodarlo donde yo quiera, creo que no, o a menos de que le des aquí las coordenadas en esta parte para poder ajustarlo. Entonces, en este caso lo puedo ajustar, lo voy a seleccionar dentro del polígono para que quede más claro. Y ahora, bueno, perdón, no es verde, es celeste, azul. Listo. ¿Qué más puedo hacer por acá? En opciones, no me da opciones y ya. Ok. Generalmente uno aquí puede editar y bueno, inclusive uno puede decir que sea el diagrama en función de las horas de reloj o en contra, ¿verdad? Que empiece desde el cero, o sea, desde las 12, sentido horario, o que sea desde el cero, sentido antihorario. O que no, que quiero que el ángulo de inicio sea a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? En este caso está arriba. Todo eso lo puedo modificar. Y también vean que la información que yo le agregué acá, me la va a mostrar en el gráfico. En este caso únicamente estoy usando dos variables. Para colocar el porcentaje de cada sexo, para eso habría que calcularlo dentro de la tabla de atributos y mostrarlo como etiquetas. Ok, recordemos que ustedes decían que los mapas es una representación, ¿verdad? Y los mapas no es únicamente los polígonos, las líneas o los puntos. Los mapas perfectamente pueden estar acompañados de gráficos o de tablas que me complementen la información que estoy presentando, e inclusive imágenes, ¿verdad? Que me muestre ese mensaje más claro. Ok, si estamos bien hasta acá, que dicha que ya le aparecieron a Windows 10.
Ok. Entonces, igual, si quieren, guardan este proyecto. Y vamos a abrir el que dice proyecto cartograma. Muy bien. ¿Me indican si puedo seguir? Ok, resulta que como en los años 2000 o 90, hace ratito, idearon un proyecto de cartogramas. Esos cartogramas es básicamente que me va a deformar el polígono en función de un atributo, de una cantidad de un atributo. Se utiliza para variables cuantitativas. Entonces acabaron Mapamundis a nivel, perdón, Mapamundis a nivel mundial, obviamente es a nivel mundial, mapas a nivel mundial con diferentes variables. Entonces mostraban, por ejemplo, el SIDA a nivel mundial, o emisiones de gases, de CO2, y Estados Unidos salía súper grande. En el caso de SIDA, África salía súper deformado, ¿verdad? Y bueno, descubrí que este QGIS ya tiene una herramienta que nos permite hacer ese tipo de trabajos. Dejen aquí, les puedo mostrar uno rápidamente. Mientras tanto, vamos a ir a complementos para que vayan instalando lo que vamos a utilizar. Administrar e instalar complementos. Ok, y aquí van a buscar uno que dice cartograma. Este, cartograma 3. Y le van a dar instalar complemento. En mi caso yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo instalado. Una vez que lo instalan, le dan cerrar a la ventana. Repito, van a ir a complementos, administrar e instalar complementos. Van a buscar, van a escribir aquí carto y les aparece cartogram 3. Entonces, uno de los ejemplos que hay, por ejemplo, este es un cartograma en donde me muestra el SIDA y África está totalmente deformado y la India también, ¿verdad? Estados Unidos y bueno, América en general está bastante flaquito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me hace esto? Que en función de los datos que yo tengo, me va a ampliar o me va a contraer el polígono, o sea, me lo va a deformar. Estos mapas definitivamente no sirven para hacer cálculos de mediciones, ¿verdad? Sí, cartograma 3. Katia, ¿qué versión de QGIS estás utilizando? Solo lo he encontrado en la 3.10 y en la 3.14. Y Sabrín, sí, efectivamente, esto podría ser un ejemplo de forma y color. Aunque no de la forma tradicional, ¿verdad? Ah, bueno, por aquí tengo otro ejemplo de la orientación de las líneas. Ven que están, es un frente frío, ¿cómo avanza? La dirección de estos triangulitos me indica hacia dónde se dirige. Y estos como montañitas de esta línea roja me indica que es un frente cálido que más bien va subiendo. Entonces el frente frío va para abajo y aquí el cálido va subiendo. Ok, entonces ya tenemos el complemento. Entonces le doy cerrar. Y esto van a ir a vectorial y lo van a encontrar ahí, cartograma. En este caso no la voy a cambiar de color, no hace falta. Nada más lo que quiero es que lo vean.
Voy a seleccionar la capa de provincias y voy a decir que me lo deforme de acuerdo a la población que haya en esa provincia. Le voy a dar a aceptar y espero. Vean que aquí se me aparece una barra de proceso y hay que esperar. Ok, para repetir ese proceso, me dan chancecito que ocupo que termine de hacerlo porque no puedo tocarlo, si no se me cierra. Pero van a ir a vectorial, donde dice cartograma, y selecciona la primera opción. En esa ventanita van a seleccionar la capa de provincias y la columna va a ser población 2011. Ok, vean que en mi caso ya el proceso terminó. Entonces, ese es un cartograma. No sé si a ustedes cómo les fue. En este caso, vamos a omitir la regla del contexto geográfico porque habría que deformarlo y agregarle otros valores. Entonces, creo que ahí estaríamos bien. Sí, yo entiendo que ese es un proceso bastante pesadito. Entonces, le damos chance. Igual voy a repetir. Desde el inicio, complementos, administrar e instalar complementos. El que utilizaré es uno que se llama cartograma 3, lo instalo y les va a aparecer en la parte de vectorial, el menú vectorial, cartograma, y donde dice preparar cartograma. Voy a seleccionar la capa, y en este caso me está apareciendo ya la que creé. Vean que me genera una capa nueva. Provincias, y voy a seleccionar la columna de población y le voy a aceptar. En este caso no, porque ya lo generé.
Ok, ya Tatiana le generó. A María Paula está en proceso. Daniela va bien. Y Sabrín me pregunta que si hay algún tipo de deformación que sea. Ah, bueno, Jairo también, que sea más bien subir el polígono o provincia en 3D. Acá arriba. Como si creciera dependiendo del valor. Sí, me parece que sí. Como sí, en ArcGIS he visto la opción y en QGIS también. Pero se lo dejo para un próximo taller. Bueno. ¿El resto? ¿Cómo les fue? ¿Les funcionó? Ok, démosle chancecito. Ok, hasta aquí sería la primera parte del taller. Entonces, no sé si aprovechamos a hacer la pausa. Vamos a ver. No me les confirmo. Sí. Son las 2:50. Entonces, tal vez démosle chance a las 3:05. Tal vez y regresamos. ¿Les parece? Para que vayan, se estiren, vayan al baño, se coman alguito y yo también. Perfecto. Entonces, 3 y 15, por favor, se mantienen conectados. Y así damos chance que termine de hacer el proceso a los que todavía les hace falta. Voy que se me olvidó poner a grabar. Las texturas, la forma en que lo voy a reproducir, la simbología, el tema y los textos.
Bueno, ya lo repito, ¿verdad? Y debe haber una relación entre textos, simbología, con la escala, con el propósito, con el tema, con las texturas, con los colores y con la reproducción. O sea que todo tiene que estar relacionado entre sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a QGIS y vamos a abrir el proyecto que se llama, ¿sabe? Voy a abrir QGIS, pero les dije que ustedes que lo abrieran y yo no lo abrí. Ups, se cayó un plato. Ok, mientras carga esto, voy a ir explicándoles otra cosa. Ok, esa es mi área de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener presente? Que voy a tener al menos 10 elementos, que creo que no se los puse en la presentación, se los voy a escribir aquí en el chat, que sería el área cartografiable, la escala numérica, la escala gráfica. ¿Por qué es importante la escala gráfica? Porque resulta que yo no sé si el mapa lo voy a tener que reproducir a diferentes tamaños. O sea, que voy a la fotocopiadora, lo amplío o lo reduzco. Y la escala gráfica me asegura que no haya distorsión de la información. Coordenadas. 5 sería el título. 6, leyenda. 7... Muy importante poner a los mapas la fuente, ¿verdad? A menos de que ustedes sean los generadores de la información. El autor. Muchas veces la persona que es dueño, el que piensa el mapa no es el mismo que lo dibuja, que lo digitaliza y no es la misma persona que lo dibuja, ¿verdad? Podemos tener el dibujante, el cartógrafo y el autor del mapa, ¿verdad? Que no siempre es la misma persona. Entonces, si hay esta interacción entre diferentes personas, es importante mencionarlo. Se lo comento porque muchas veces, bueno, desde la geografía hay otras disciplinas, evidentemente, que requieren los servicios o requieren de un mapa. Entonces, el antropólogo o la antropóloga piensa el mapa, investiga y dice, bueno, yo necesito un mapa que me represente tal información. Entonces, la persona que pensó el mapa sería el autor. Después, por ejemplo, hay alguien que dibuja esa información y hay una tercera persona que puede hacer propiamente el diseño del mapa. Entonces, aquí le voy a poner autor o cartografía digital. Recordemos que los mapas son una foto de un momento determinado, entonces es importante ponerle la fecha de la fecha tanto de los datos como de la elaboración. Y que me escapa alguno por ahí, el norte, el pobre norte lo dejo siempre de último. Creo que estaríamos proyección y dato. Ok, ahí están nuestros elementos del mapa. Entonces, todos esos elementos nosotros tenemos que agarrar y ingresarlos en una hoja. Generalmente uno está acostumbrado a trabajar en hojas tamaño carta. Entonces, en ese tamaño carta, lo primero que tengo que ver, o el primer paso que yo diría, bueno, ¿cómo es la disposición de mis datos? ¿Si son más alargados o más altos? Si me están viendo en el video, es más fácil que me sigan, porque yo gesticulo mucho por aquello.
Entonces, datos más largos, entonces yo acomodo la hoja de manera horizontal. Si son datos más altos, acomodo la hoja de forma vertical. Y yo no sé si ustedes y habrán hecho el ejercicio cuando uno calculaba áreas de cuencas, por ejemplo, con pedacitos de papel y que pesaba, perdón, voy a cerrar esto, y que pesaba el papel para poder hacer cálculos, ¿verdad? Más o menos, quiero que piensen en esa idea, o sea, que entre más grande el papelito o el recorte que yo tengo, más va a pesar. Entonces, vamos a imaginarnos que cada uno de estos elementos que les acabo de poner en el chat tiene un peso, ¿verdad? Y el peso es proporcional a su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que va a tener mayor peso? Bueno, el área cartografiable. Entonces, para eso, vamos a ver si... Ok, vamos a ver. Digamos, por ejemplo, que esta puede ser nuestra área cartografiable, que le voy a colocar... Vea, así estoy usando Paint. El título por acá arriba. Por ejemplo, que le puedo colocar por acá la leyenda. Esto debería estar alineado, pero ahí me disculpen porque en Paint no lo logro. Por acá la leyenda. Vamos a ver. El título. Por acá la leyenda, un ejemplo, ¿verdad? O sea, igual eso se le puede dar vuelta. Vamos a ver, inicio. Que por acá necesito poner algún logo de alguna institución que participo, o lo dejo aquí abajo, y aquí abajo le pongo todo el resto de la información, fuente, como muchos de esos otros datos son solamente texto, por ejemplo, la fuente, el autor, la fecha y la proyección y datum, eso puede ir como una misma parte. No es necesariamente también que esté junto, pero sí es importante que esté. Eso puede ser un esquema, ¿verdad? El norte. Bueno, esto evidentemente trae las líneas. ¿Verdad? Aquí hay una. Ahí, Emma. Eso es casi como dibujando a mano alzada. Bueno, y demás. Y el norte, digamos que lo... que me permite colocarlo por acá. Ok, eso podría ser un ejemplo de distribución. ¿Qué es la diferencia de un mapa contra un plano? Bueno, que los planos van en cajetines y ya está regularizado que en cada uno de los espacios va cierto elemento. La cartografía, como es arte, no tiene esa característica. Sin embargo, hay instituciones como que ya manejan el mismo estándar. Inclusive ustedes ven que QGIS no tiene como plantillas, uno las va generando, entonces no está como tan estricto en esa parte. Y sí, también puedo hacer, por ejemplo, otro ejemplo, sí, obviamente, muy redundante, en donde tengo toda esta zona que es mi área cartografiable, pero resulta que, vamos a ver, que mi zona de trabajo, ay, esto no me sirve. Que mi área de trabajo es algo así, digamos, que va por aquí y que va por acá. ¿Verdad? Como que eso que está aquí adentro, vamos a pintarlo de verde. Todo esto es mi área cartografiable. Vamos a ver qué tan creativos somos. Tengo que practicar a pintar. Y yo puedo, por ejemplo, colocar el título aquí. Y el resto de los elementos juego con los espacios vacíos. Que estos espacios vacíos pueden ser, por ejemplo, cuerpos de agua, cuando estamos trabajando muy cerca de los océanos. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí puedo ingresar, por ejemplo, el norte. Inclusive puedo poner acá, importante, el nombre del cuerpo de agua, ¿verdad? Que por acá, vamos a ver, tal vez en un triángulo, que puedo ajustar aquí la leyenda. O que ya en esta parte de acá meto el resto de la información del mapa. E inclusive las escalas, ¿verdad? Las puedo trabajar por acá. Y si no es muy grande, ¿verdad? Que a veces lleva una escala que es más grande que la mitad del tamaño del mapa. Puedo hacerla más bien más pequeña y que se vea, ¿verdad? Recordemos que todos los elementos son importantes, pero aquí lo que más tiene que resaltar
es el área cartografiable, o sea, a todo hay que prestarle atención. Entonces, que las escalas van por acá y no sé, tal vez que por aquí no me alcanzó la proyección. Perdón. Que aquí no me alcanzó la proyección. Entonces, que la pasé para acá y la puse aquí en chiquitito. Aquí, proyección. Siempre y cuando no haya información de nuestro interés en esta zona, ¿verdad? Entonces, estas son cosas con las que podemos jugar. Al fin y al cabo, lo que tengo que tratar o lo que se busca es que toda el área de trabajo esté aprovechada, ¿verdad? Que yo no pueda decir, aquí se me quedó como un espacio en blanco, pero bueno, ya no tengo ningún elemento más que poner. Tampoco es que voy a obligarlo, ¿verdad? Pero que no todos los elementos estén, que a veces uno lo ve como que apiñado o agrupado en una parte del mapa. Entonces aquí pusieron el norte, la leyenda, las escalas, ¿verdad? Y todo lo empezaron a meter por aquí, chiquitito, y aquí no pusieron nada, ¿verdad? No sé si me explico con la idea. Yo sé que dibujé muy feo. Hola. Sí, ok. Está divertido pintar con esto. Entonces, ya más o menos como para que vean a qué es lo que nos vamos a enfrentar ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a tener un área de trabajo, vamos a hacer el mapa, pero vamos a ir a proyecto, abrir, ya me perdí yo, y el que dice proyecto layout. Tengo otro proyecto por aquí que si nos da tiempo lo vemos, pero si no, ahí se los dejo, que es propiamente la temperatura, pero vamos a ir al diseño del mapa. Ok. Vean que es básicamente el primer ejercicio que acabamos de hacer. Es la misma información. Es los climas en América Central, de acuerdo a la clasificación de Köppen. Ya está todo realizado de previo para el análisis de los datos. Y ahora vamos a para apagar esto por acá. Ahora vamos a hacer el diseño. Ok, ¿qué es lo primero que les decía? ¿Cuál es la disposición de mis datos geográficos? Está más largo que alto. Yo creo que puedo rayar por acá para que me entienda un poco más. Ok. Vamos a ver. Entonces está más largo que alto, ¿verdad? Entonces esto sería más recomendable hacerlo. Vamos a ver, no tengo cuadradito aquí. Hacerlo un rectángulo acostado, landscape. ¿Ok? Entonces, sí se ven las figuras, ¿verdad? Las líneas que raya ahí. Sí, ok, perfecto. Gracias. Es que estoy probando cómo funciona esto también. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a ir a proyecto. Ok, proyecto. Y vamos a ir donde dice nueva composición de impresión. Y aquí le vamos a dar nombre. Voy a ponerle climas de América Central. Aceptar. Ok, entonces esta es mi área de trabajo. Aquí es donde tengo que empezar a pensar cómo distribuir los elementos, ¿verdad? Ya tenemos en cuenta qué es lo que tenemos que colocar. Lo más recomendable es ponerlo más grande, ¿verdad? Igual como cuando uno trata de acomodar cosas en un recipiente, uno acomoda primero lo más grande y después lo pequeño, ahí va buscando el espacio. Entonces, lo primero más grande sería el área cartografiable. Vamos aquí donde dice añadir mapa.
Bueno, perdón. En este caso, la imagen, el espacio de trabajo va a ser esta zona blanca que está acá. Y que sería una hoja tamaño carta. ¿Cómo lo sé? Bueno, puedo darle clic derecho y voy a propiedades de la página. Bueno, es una 4, que es muy parecido a la carta. Lo podemos poner en carta, por ejemplo. E inclusive aquí le puedo cambiar la orientación. Horizontal y vertical, ¿verdad? Lo vamos a dejar en vertical. Voy a ampliar un poco. Uy. Ahí está nuestra área de trabajo. Vean que aquí yo le puedo cambiar el fondo, por ejemplo, que si quiero trabajar un mapa en negros. Aquí, perdón, ¿ven? Entonces yo puedo trabajarlo todo ahí. Pero, como les decía al inicio, esto generalmente uno trabaja en colores blancos, entonces regreso a color blanco. Esto no lo tenían que hacer por aquello, nada más era para mostrarle que sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir el mapa. Tengo esta barra de herramientas aquí de manera lateral. Si no están los elementos acá, lo pueden aquí donde dice añadir elemento y añadir mapa. Y vamos a hacer nuestra ventana. Ok, para aquellas personas que no han trabajado mucho con esta parte, les aviso que es un poco complicada la parte de gestionar la escala. Ya van a ver por qué. Yo voy a dar, ya tengo el elemento. Aquí yo se lo selecciono. Con esta lo puedo mover a la parte interna, ¿verdad? Puedo darle zoom, pero al mapa, no, o sea, al visor, no propiamente que estoy aumentando la escala. Voy a seleccionarlo y le voy a dar clic derecho y ¿sabe? Propiedades del elemento. Y me va a aparecer aquí a la derecha una barra de navegación, un menú, en donde voy a empezar a navegar. Ok, en este momento me dice que mi escala, ah, ok, importante, el sistema de proyección del proyecto, no sé si se fijaron, voy a minimizar acá, es 4326. Esto quiere decir que estoy trabajando en coordenadas geográficas. Por ende, mi unidad de medida van a ser grados, minutos o segundos, o grados decimales. Ay, se me perdió el mapa. Aquí está. Ok, aquí tengo la escala que dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son 7.800.000. Entonces yo quiero decirle, no, quiero hacerlo más grande porque vea que aquí me está saliendo espacio que no es de mi área de interés y aquí también. Entonces lo que quiero hacer es un close-up, ¿verdad? Un acercamiento. Entonces, si son 7.900.000, puedo poner 7.500.000 para ir reduciendo la escala. Perdón, ampliando la escala. No, voy con 6 millones. Todavía no, vamos con 6. Ok, ya ahí más o menos, ya voy acercándome a mi área de estudio. Y con la herramienta de mover elemento, lo ajusto. Ok, yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? O sea, tenemos el continuo espacial. Inclusive podríamos, ven que cada vez que yo lo muevo, se me va a desajustar la escala. Daniela, ¿cuáles capas? Voy a dejarlo en 5 millones y medio. Ah, me falta un cero. Ahí está. Ok, repito. ¿Cómo añadí esta parte de la información del área cartografiable? Voy aquí donde dice añadir mapa, que también lo encuentro aquí en añadir elemento, añadir mapa, y únicamente lo que hago es un recuadro, y ahí se me muestra.
Ok, para eliminar un elemento de esta zona de trabajo, bueno, con delete, o si tienen problemas para eliminarlo, lo seleccionan con la flechita y lo cortan. Ya con eso se les elimina. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer elemento. Bien, puedo decidir dejar el título adentro o fuera del mapa. En este caso, si quiere, lo ponemos afuera. Si trabajan, digamos, mapas para presentaciones de PowerPoint, de que van a dar una conferencia o algo, es más recomendable que el título vaya dentro del mapa. Si es un mapa para alguna publicación de revista, por ejemplo, la revista te exige el título fuera del mapa, entonces hay que saber jugar con esa información. Para el mapa, voy a agregar para el título, voy a utilizar la herramienta de añadir etiqueta y ven que se me aparecen unas guías, entonces lo que hago es que utilizo las guías de que vaya todo centradito y alineado, ¿verdad? Entonces esto sería climas, la clasificación climática. Según Köppen. Para América Central. En el título se deben incluir datos de lugar donde estoy trabajando y en el caso de que sea una variable temporal, es mejor indicarla. Voy aquí a revisar un momento los datos. Mark Open. Open. Ay, ¿cómo es? Open go guión Geyer. Guión. Ok. Por defecto, el programa ya viene configurado de forma más básica, pero no les recomiendo que lo trabajen así. Se ve muy feo también. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner algún tipo de letra. Vamos a ver cuál era que me gusta. Candara. Entonces le voy a decir que sea itálica y negrita. Tal vez en tamaño 16. Lo voy a aceptar. Y ven que ya me va apareciendo. Aquí puedo decirle que me lo alinee de manera horizontal. Y el medio. Ok. Y muy importante, o sea, el título se tiene que ver. No es que yo lo voy a hacer y que va a aparecer chiquitito. Importante, sí. Todos los elementos, digamos, se colocan acá y aquí a la derecha es donde yo lo voy a editar. Tanto la parte de texto como las características. Si ustedes ven acá, ahí tengo tipo de letra, el color, si lo quisiera cambiar. De esa parte la conocimos. Si quiero dejar un margen horizontal o vertical. La posición, si le quiero poner, por ejemplo, un fondo. Ahí no se va a notar por qué. ¿Ven? Jairo me pregunta que si respecto al uso de las mayúsculas en el título, ¿es recomendable siempre usar en las iniciales de cada palabra, depende de cada título? Sí. Creo que a mí sí me gusta que se vea más bonito aquí, pero si nos metemos en las reglas del español, yo debería hacer esta C minúscula. Porque Köppen Kruger es nombre propio y América Central es nombre propio. Está bien. Y también me basé en el otro mapa que lo trae así. Pero igual, creo que hay que respetar un poco la regla del español. Sabrina, tamaño de letra le puse, aquí también en la flechita pueden ingresar y ven el tamaño, en este caso le puse 16. Ok, vamos a ir haciendo un elemento fácil y uno sencillo para que no se me abrume. Entonces ya tenemos el mapa, nada más para confirmar aquí le vamos a poner 6 millones. Ok. Y para que no nos pase lo que me pasó a mí, que se está moviendo, le vamos a activar el candadito.
este candadito me va a evitar tanto que yo lo seleccione como que se me vaya a mover. Entonces ya me va a asegurar que el mapa va a quedar a 6 millones. Si por ejemplo necesito agregar un mapa de ubicación, lo que hago es agregar otro mapa y activo la opción de bloquear capas. Entonces aquí es un juego como que uno tiene que estar muy seguro que ya terminó este mapa para pasarse al otro. Eso sí es un detalle que hay que tomar en cuenta. En este caso no lo vamos a hacer, solo vamos a trabajar con este. Ok, ¿qué seguiría? Bueno, las coordenadas, pero resulta que para las coordenadas ocupo activarlo. Vamos a ver si me permite. El mapa, aquí lo selecciono. Regáleme un momento. Ok. Vamos a quitarle el candadito, todavía no lo vamos a bloquear. Y vamos a ir donde dice cuadrículas. Ok, generalmente las personas tienen mucho problema para poner las cuadrículas, pero antes de eso, Sabrín, ¿cuál es su pregunta? Tener la mano levantada. Voy. Ok, si se les desaparece esta barra, van a ir a ver. Y donde dicen paneles, propiedades del elemento. Que a veces la cierran por error. Entonces van a ver. Propiedades del elemento. Aparecieron. Ok, entonces voy a las cuadrículas. Importante, la proyección en qué sistema, perdón, en qué sistema de referencia estoy trabajando, porque de eso me va a condicionar cuál es la unidad de medida que yo voy a tener que tomar en cuenta para hacer las coordenadas. Aquí vamos a hablar de X y Y, latitud y longitud. Entonces estoy en, ay, ya me perdí, cuadrículas, le voy a decir que voy a agregar. Cuando tengo cuadrículas, por ejemplo, si estuviera trabajando en Costa Rica o en algún otro país, cada país tiene su sistema de referencia nacional. En caso de Costa Rica, es la CRTM05, que es la oficial, el código es 5367, el EPSG. Y vamos a también trabajar de manera simultánea, podemos tener la WS64, podemos tener ambas coordenadas en un mismo mapa. Simplemente añado otra cuadrícula. Entonces, lo voy a seleccionar y le voy a decir modificar. Aquí, voy a ir despacio porque sé que es un poco complicado. Tipo de cuadrícula. Tengo sólido, cruz y marcador. Voy a activar algo aquí para que vean la diferencia primero. Ok. Esa sería sólida. Esta sería cruz, esta sería que tiene un marcador, yo digo que esta es como que si tuviera unas pecas y no me gusta usarla porque se puede interpretar como que si es un dato espacial del mapa. O marco y anotaciones, que simplemente me deja el borde externo. Ok, en este caso podemos utilizar sólido. A mí en lo personal no me gusta utilizar mucho las líneas así que se vean tantos porque siento que el mapa está como encarcelado. Entonces lo que hago es que juego con los colores para no darle tanta importancia a la línea negra. En este caso lo voy a hacer de esa manera. El CRC, ya vimos que en el área de trabajo. Sí, María Paula, voy. Nada más para terminar la idea. El CRC, el sistema de referencia, es 4326, repito, que es las coordenadas geográficas, latitud y longitud, que existe a nivel mundial. Voy de nuevo para hacer la cuadrícula. Ay, 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 ay. Voy. Voy aquí en la parte de propiedades del elemento. Tengo que tener seleccionado el mapa. Ve aquí mapa 1.
Tengo que tener este menú que dice cuadrículas, le doy a agregar y le selecciono y la modifico. Aquí inclusive le puedo poner nombre y le voy a decir que para, por aquello que utilice varias cuadrículas, le asigno WGS84. Le doy modificar. Y aquí el tipo, ¿verdad? Entonces les mostraba que puedo tener tipo cruz, tipo marcadores y tipo anotaciones. Ok, voy a dejarlo en sólido. El sistema de referencia 4326 lo voy a dejar igual. Unidades del mapa. Esto me va a decir, es lo que tengo que tomar en cuenta. Porque la parte que viene va a estar en función de las unidades del mapa. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en este caso puse 5. Ok, pero 5 ¿qué? Papas, chayotes, no sé, peras, lo que sea. No, en este caso 5 se refiere a la unidad de la proyección, que serían grados. Entonces, y un grado de latitud corresponde a 111 kilómetros y los grados de longitud, un grado de longitud corresponde a 111 kilómetros en el Ecuador, conforme me voy desplazando. Conforme me voy desplazando hacia el norte o hacia el sur, el tamaño se va reduciendo. Estefanía, para poder hacer la habilitación de la cuadrícula, lo primero que tienes que asegurarte es que el mapa esté activado. O sea, tienes que seleccionarlo acá o que tenga estos puntitos acá de selección, de que lo puedo editar y bajar en propiedades del elemento, ¿verdad? Que tenemos varias de estas. Y donde está cuadrículas. ¿Qué es lo que no te aparece? O sea, no te aparece cuadrículas. No hay que poner CRTM05. Ok, no, es que ya todavía no hemos llegado a ese paso, por eso no les aparece. No hemos llegado a ese paso, les estoy mostrando, yo puse un número para mostrarles la diferencia entre cruz, marcadores y demás. Ustedes en este momento efectivamente lo tienen así, lo tienen en cero. ¿Ok? Lo que pasa es que si yo lo cambiaba a estas opciones de acá, no iban a notar las diferencias, cuál era entre una y otra. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo trazar las líneas. Y es, voy a lo mismo. Va a estar en relación a la unidad del mapa. La unidad del mapa son grados. Les decía que un grado equivale a 111 kilómetros. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí 1000, pensando que estoy poniendo metros, no me va a salir nada porque me está pensando en 1000 grados. Y si un círculo tiene 360, o sea, no es ilógico, el programa no te va a tirar nada. Entonces, a diferencia si yo pongo 1, aquí ya me aparecen. Pero son excesivas, ¿verdad? Aquí lo que me interesa es como para una noción de dónde estoy ubicada y no tanto detalle como para yo ir a buscar el grado 10 norte con 88 oeste, por ejemplo. Entonces lo que ocupo es darle una ubicación espacial. Entonces, tal vez probemos con 5. Por eso, cuando, por ejemplo, para los que están en Costa Rica, como en esa proyección es CRTM05, las unidades son metros. Entonces, el valor que yo voy a meter acá va a ser en metros. Entonces, ahí sí yo puedo trabajar en 1000 metros, 2000 metros, 10000 metros inclusive, ¿verdad? Y más. Porque va a estar directamente relacionado con el sistema de referencia. Yo creo que esas cantidades de coordenadas se ve bien. No se ve saturado y tampoco se ve como que haga falta. Entonces, lo voy a dejar así. El estilo de línea, aquí es donde yo puedo editar y podemos igual línea sencilla y le voy a poner una línea gris. ¿Okay? Vean que con solo cambiarle un poco el gris ya no se me ve tan concho, ¿verdad? Como que me resalta tanto la línea. O sea, es importante que el elemento esté ahí, pero que no llame tanto la atención. Voy a estilo de línea, voy a repetir, estilo de línea,
Selecciono la línea, línea sencilla, ¿verdad? Inclusive desde acá puedo cambiar el color, ¿verdad? Inclusive, vean, si yo lo pongo, no sé, azul. Aquí uno puede jugar con los colores. Se ve raro. Creo que en gris. Es como quien dice, aquí estoy, pero no estoy. Inclusive ahí. Y simplemente me voy atrás con la flechita y vuelvo. Vuelvo nuevamente y estoy ya en el área principal de las propiedades de la cuadrícula. ¿Ok? Sigo, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, ok. Entonces, el marco. Vean que tengo tipo cebra. Tengo cebra náutica. Marcas interiores. Estas marcas interiores son estas linecitas. No sé si las logran observar. Como una linecita más gruesa adentro. Voy que me salí. Voy por acá. Marcas exteriores, que más bien las linecitas las tengo fuera. Marcas adentro y afuera. Es únicamente la línea al borde sin las marcas. O borde náutico. Ok, en este caso voy a dejarla, no sé, como líneas interiores. Ok, aquí yo puedo darle el tamaño. Más grande o más pequeño, entonces estaba bien. Ahí. Puedo cambiar el grosor de la línea del marco. Por ejemplo, hacerlo más grueso. No, no me gustó. Ahí está. Ok. Y ahora vamos a colocar los números de las coordenadas. Y para eso voy a activar la opción que dice dibujar coordenadas. Ven que de manera automática se me puso afuera, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo, pensando el mapa, que mis coordenadas van a ir a la parte interna. También se pueden hacer afuera, pero eso haría que el área de trabajo se reduzca, que también se puede. Pero bueno, en este caso, si ustedes lo dejaron con más espacio, la pueden dejar afuera, no hay problema. El formato. Formato con sufijo, grados, minutos y sufijo. Si tienen dudas de qué es cada uno, simplemente lo seleccionen y ustedes van viendo ahí cómo cambian. Entonces, decimal con sufijo, ¿qué quiere decir? Que son grados decimales y que viene con el punto cardinal norte o la O, o el del oeste. Puedo poner, por ejemplo, grado minuto con sufijo, que ahí ya se me representa grados y minutos. Voy a dejar los grados y minutos y sufijos. Perdón, grados y minuto con sufijo. Porque de manera como tradicional y oral es más fácil asociar 5 grados, 30 minutos, a decir 5.7 grados. Un momento. Ya, perdón, chicos y chicas. ¿Dónde me quedé? Ok. De aquí lo que viene es que puedo configurar de manera manual cada una de las coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Las de la parte superior, la de la izquierda, la de la de abajo y la de la derecha. Entonces, izquierda, puedo decir que me las inhabilite, por ejemplo. Pero me quiero ver. Pero le puedo decir que se metan. Y que sean vertical ascendente. Derecha igual. Vertical ascendente. Arriba la puedo ingresar. Ahí, mostrar. Marco interior. Las puedo dejar horizontal. Y la de abajo también
Puedo hacer marco interior. Ya con eso ya las metí dentro de mi espacio de trabajo. Tipo de letra. Aquí lo puedo modificar. Voy a ponerle que es un calibre. Ok. Puedo cambiar el color, pero en este caso no hace falta. Igual ven que puedo ponerle en gris. Tal vez un gris un poco más oscuro, como ahí, para que no sea negro propiamente. Y muy importante, eliminar este que dice precisión de coordenadas. Darle un cero. Y ya con eso me elimina todos los valores. Todos los ceros que quedan ahí como estorbando, digo yo. Como generando más información de la cuenta que no es necesario. El cero, en este caso, después del decimal, o sea, siempre va a ser cero. No me está aportando ninguna información nueva. ¿Me confirman que lo lograron con las coordenadas, por favor? Perfecto. Muy bien. Qué dicha, porque esta parte siempre cuesta. Ok, ya llevamos 1, 2, 3 elementos del mapa. Ok, vean que si yo quito la selección, se me desaparece el borde. ¿Cómo lo soluciono eso? Voy a seleccionar el mapa y voy a ir a propiedades del elemento y voy a bajar hasta donde dice marco y lo activo, simplemente. Entonces ya con eso ya me queda el marquito del mapa. Ok, ya ahora sí, si gusta, bloqueamos el mapa para que no pase ningún caos de que se nos desconfigure. Ok, te dije que uno fácil y uno difícil, ¿verdad? Vamos con la escala. Vamos a utilizar esta barra de herramientas, esta barrita que se llama escala, añadir barra de escala, y donde, tal vez la podemos poner por acá. Perdón, repito. La selecciono y voy a seleccionar un recuadro. ¿Ok? Y me aparece igual en propiedades del elemento las características para cambiarlo. Aquí está aquí a la izquierda. Y recuerden que podemos también encontrarlo en añadir elemento. Y donde dice añadir barra de escala. Okay. Esa es la que trae por defecto el programa, pero ¿qué fue lo que les dije al inicio? El programa nos facilita ciertas herramientas para que podamos hacer algo, ¿verdad? Pero detrás de todo esto siempre hay un conocimiento. O sea, no quiere decir que esta escala esté mal, pero si ustedes la ven así, llama más la atención que el resto del mapa y la idea es que resalte el área de estudio. Entonces, vamos a ir a estilo y ven que podemos cambiarla. Ustedes ahí pueden seleccionar la que les gusta. A mí me gusta trabajar con estas. ¿Verdad? Que sería con las flechitas hacia arriba. Aquí le digo la unidad. En este caso son kilómetros. Esto lo dejo igual. Igual puedo aquí cambiarle. Le puedo poner kilómetros. Pero queda muy grande, entonces nada más con KM está bien. Aquí abajo lo de los segmentos. ¿Qué es esto de los segmentos en las escalas gráficas? Bueno, los segmentos a la izquierda va a ser mi unidad, que en este caso son 100. ¿100 qué? Kilómetros. Entonces va a ser esa unidad de 100 kilómetros divididas en franjas más pequeñas. ¿Para qué? Para poder hacer la relación visual entre ese pedacito o ese fragmento del mapa que está en la escala, asociarlo a alguna distancia propiamente en el mapa. Entonces, tal vez 100 entre 2 sería 50. Entonces, si yo hago aquí 1, 2, vean que ya me muestra la distancia que representa 50 kilómetros. Si lo hago entre 4, o sea, que sea cada 25, ahí me lo muestra, ¿verdad? Y a la derecha puedo dejar simplemente 1. Ya con eso me queda 1 a la izquierda, 1 unidad a la izquierda y 1 unidad a la derecha. Ok, vamos a añadir
Vamos, pudieron, perdón, con la escala gráfica. Perfecto, vamos con la escala numérica. Igual, la misma barra de herramientas. ¿No? Hago un recuadro. Y aquí donde dice estilo, vamos a poner simplemente numérica. ¿Ok? Y la vamos a dejar por aquí mientras le buscamos un mejor lugar. Ok. Igual puedo cambiarle la, perdón, la, el tipo de letra. Vamos a ver. Personalizar, categoría. No. Aquí, tipo de letra. Entonces sería calibre. A mí es que me gustan las serigrafías, que, las tipografías que no tienen las colitas, como las Times New Roman. Entonces todas mis... todas mis tipografías, sí, en la mayoría son más redondas, pero eso ya es como el gusto de cada quien. Entonces ahí ya la cambié. Y la voy a dejar por aquí mientras le busco un mejor lugar. Ok. Ya tengo el título, tengo el área cartografiable, tengo las escalas. Vamos con la leyenda. Ok. La leyenda, vamos a utilizar esta barra que se llama añadir leyenda o añadir elemento, añadir leyenda. Vamos a hacer un recuadro. En este caso, lo estoy planeando. Voy a poner aquí anotaciones un momento para que me entiendan la idea que está pensando en mi cabecita. Ok. Entonces, en este momento, ay, suave. Voy que no se me conecta esto. Ya. Ok, en este momento estoy pensando en colocar la simbología de este lado y todo el resto de información que me haga falta de este lado. Recordemos que también tengo que agregar el nombre de los océanos, ¿verdad? Y esto no es un océano. Nosotros tenemos aquí Mar Caribe. Ok. Entonces, sigo. Resulta que yo utilicé muchas capas para lograr esta información. Por ejemplo, tenía la capa de puntos. En este momento tengo ese puntito, pero ya ahorita les explico por qué puse dos capas. Vamos a dejarlas ahorita así. Tengo divisoria de aguas, que es esa línea café. Tengo los ríos, que son las líneas azules, los límites de países, la clasificación climática y los océanos, ¿verdad? Entonces, muchas de estas capas que están aquí abajo no me interesa que aparezcan en la leyenda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí igual vamos a propiedades del elemento. Y lo primero que vamos a hacer es ponerle aquí simbología. Simbología. Ok, aquí vean que puedo poner los iconos a la derecha, lo puedo poner a la izquierda. Y muy importante, este check le vamos a quitar lo que dice autoactualizar. Entonces, vamos a ver esta que dice, todo lo que está después de climas, creo que lo podemos eliminar. Selecciono y con Shift selecciono el resto de la capa y le doy remover elementos seleccionados de la leyenda. Que vea que automáticamente se me va recortando. Resulta que dice clima, hace, raya abajo, cupen. Suena feo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Voy a seleccionar la capa, le doy doble clic y me va a aparecer una ventanita. Entonces le puedo poner el tipo de clima. Porque ya en el título sé que es la clasificación de Köppen, no lo tengo que repetir. Ok, ya todo esto está bien, límites de país está bien. Aquí dice ríos, hace indicadores ambientales, simplemente con que diga ríos es más que suficiente. Divisoria de agua también. Y aquí nada más le podemos dejar capitales.
Esto lo vamos a dejar, bueno, podemos ponerle a uno capitales y a otro capitales uno. Ya les explico por qué lo vamos a hacer así. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Lo logramos con la simbología? Chao. Ok, entonces vean que en este momento está seleccionada la simbología. Si yo hago clic fuera, simplemente puedo observar que la simbología tiene un fondo. Entonces yo puedo decidir si lo dejo o lo mantengo. Aquí abajo puedo arrastrar la barra lateral hacia abajo y puedo ponerle un marco, o más bien puedo eliminar el fondo. Y eso la decisión. Creo que para evitar esta sobreposición de la leyenda con las coordenadas, es recomendable colocarle el fondo. Si por ejemplo hubiéramos dejado el océano con un fondo celeste total, posiblemente el fondo de la simbología debería ser del mismo color del fondo del océano, pero en este caso yo creo que no hace falta. Ok, tal vez, no sé, ustedes dirán si prefieren dejarlo a la derecha o a la izquierda. Aquí que también recomiendo, bueno, podemos editar los tipos de fuentes y formatos, porque por ejemplo, vea que el tipo de clima es como un subtítulo. Entonces puedo venir aquí a fuentes y formatos, y aquí la verdad siempre se me enreda cuál es cuál. Entonces lo primero que hago es cambiarle el tamaño a alguno. Ok, el de tipo de clima, justamente el de subgrupo, entonces ya sé cuál es, y lo edito de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces igual puedo poner calibre y le digo que esto quiero que sea negrita y tal vez tamaño 14. ¿Ven? Ya, entonces ya con eso me hace una separación. Tatiana, el cuadro de la leyenda queda muy grande y no lo puedo reducir. No, el cuadro de la leyenda no lo pueden reducir. Porque él va a estar en función de la cantidad de elementos. La única forma de ampliarlo o reducirlo, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo más pequeño. La única forma de ampliar o reducir el cuadro es eliminando los elementos de acá, de los elementos de la leyenda, disminuyendo el tamaño de letra, haciendo más separado o más junto los elementos, que ahorita llego a eso. Y lo otro que puede hacer para hacerlo más pequeño es que veamos que aquí la leyenda está en una sola columna. Puedo hacerlo inclusive en dos columnas, inclusive que me divida las capas si fuera necesario, por ejemplo. ¿Verdad? Eso no lo tienen que hacer, nada más se los estoy mostrando que lo pueden hacer. ¿Verdad? Pero en este caso una columna estaría bien. Me dicen que repita lo de los subgrupos. Ok, aquí donde dice fuentes y formatos es donde yo puedo editar todos los tipos de texto de la simbología. Entonces, el título de la leyenda. Puedo, por ejemplo, hacerlo similar al título del mapa que diera Candara. Y itálica y negrita. Y no sé, 14 tal vez. Pero, 16, y esto era, voy a hacerlo más grande, ahí está, ok, entonces yo puedo agarrar y editar todos estos datos, tipo de letra, este último también, ok, esto que dice límite de país se lo puedo poner como límite internacional. Importante, cuando estén en un mapa, no utilicen todos los textos en mayúscula, porque parece que el mapa les está gritando o le está gritando a la persona que lo está leyendo y se ve muy feo. Límite internacional.
Ok, yo creo que con eso ya quedaría nuestra simbología. ¿Dudas hasta acá? Ok, olvidaba lo de la separación, de cómo hacerlo más grande. Aquí hay una herramienta que dice separación. Aquí yo puedo jugar con eso, por ejemplo, que lo hago más grande o lo hago más pequeño. Por ejemplo, que si yo veo que el espacio me está quedando muy vacío, simplemente lo que digo, sepárenseme los elementos. Entonces, ¿ven? Lo puedo alargar. Y así yo juego con la distribución del espacio. Vamos para atrás. A veces, digamos, uno, ya con la práctica, uno más o menos identifica cuál es cada uno de los elementos. Pero si no, simplemente fíjense cuál es el valor inicial y simplemente lo cambien. No tengan miedo de travesear, digo yo, que así es como se aprende y el programa no les va a explotar así de eso. Se puede cerrar, eso sí, y muy importante, ahora que me acuerdo, guardar. Ok, creo que vamos viendo hasta ahí. Vamos a ver, tenemos título, tenemos área cartografiable, tenemos simbología, tenemos escala numérica, escala gráfica, tenemos coordenadas. Lo que nos quedaría serían los textos y el norte. Ok, creo que esta nueva versión, vamos a poner el norte. Creo que esta nueva versión tiene automáticamente la opción de poner flecha de norte, entonces simplemente tal vez como por aquí. Puede ser, o no sé, tal vez acá. Usted dice, a mí me gusta acá. Y aquí, en las propiedades del elemento, vienen las opciones. Donde dice flechas. Arrows. Daniela, capital es 1. Ya les voy a enseñar por qué la vamos a dejar ahí. Ahorita la quitamos. Es que ocupo... ver si me da tiempo de enseñarles cómo agregar imágenes vectoriales a la simbología. Entonces, decía lo del norte. Por ejemplo, puedo poner así, acá. Yo tengo un problema personal con el norte. Porque nuestros mapas, por lo menos en Costa Rica, siempre están orientados hacia el norte. Más bien, es necesario cuando no tenemos el norte arriba. Como en el caso de los mapas de Chile, que ellos tienen arriba el sur. Entonces ahí sí habría que hacer la excepción de que, el norte no está hacia arriba. Pero en estos casos, nuestras coordenadas nos indican que el norte está hacia arriba. Si 10 grados está acá y el 15 está acá y de este punto a este punto aumenta, eso quiere decir que el norte va arriba. Ok. Vamos a dejar ese. Entonces ya agregué la flecha del norte. Y nos faltarían los datos. Ah, perdón. Nos faltan los textos en general. Tenemos la herramienta de texto. ¿Qué es esto? Esta, añadir etiqueta. Y aquí vamos a agregar todos los datos de texto, que serían fuente. Bueno, que la fuente es el mapa que les pasé ahí, que sería... ya les digo que este es el Atlas. No les digo exactamente cómo se llama. Atlas Centroamericano para la Gestión Territorial, creo que es. No lo encuentro. Vamos a buscarlo.
Se llama Atlas Centroamericano para la Gestión Sostenible del Territorio. Y el dato es que es de ellos, es del CCAD. Entonces, simplemente podemos poner CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. ¿Cómo se puede conseguir esa información en los datos? ¿Cuáles datos, Cassandra? ¿Los que les estoy facilitando ahorita? ¿O cuáles en general? ¿O el Atlas en sí? Bueno, el Atlas en sí son puras imágenes de raster y esta capa que yo les estoy pasando fue que la digitalicé. O sea, se referenció el mapa y se extrajo la información. O sea, ya les queda ahí. Y el Atlas yo se los puedo compartir, no hay problema. Les puedo pasar el enlace que está disponible en internet. Si me dan chancito ahorita, mientras ustedes siguen trabajando, se los paso. Entonces, CCAD y este es del 2011. Perdón, 2011. Proyección. Sería WGS84, dato WGS84. En este caso, yo pondría que la cartografía digital está hecha por mi persona porque yo no soy la autora del mapa, no soy la que hizo la información, ¿verdad? Pues simplemente lo que hice fue la cartografía o más bien el diseño cartográfico, como gusten. Cartografía digital. Y ponen su nombre. Recuerden que para escribir los textos es siempre en el cuadro de la derecha. El mapa se está haciendo en julio 2020. ¿Y qué me falta? Vamos a ver. Norte, autor, fuente, leyenda, sí. Ok, y lo mismo, editar la tipografía. En este caso, yo sí puedo ajustar el tamaño de la ventana del texto. Ya te respondo, Gabriela. Gabriel, perdón. Me pregunta lo de los data frames. Sí es posible, pero es un poco más complicado porque ya les muestro rápidamente. O sea, para guardar. Y por ejemplo, que yo quisiera hacer un acercamiento a lo que hay en El Salvador. Entonces, simplemente ya tengo el primer mapa, el mapa 1 lo tengo bloqueado. Lo que agarro es que agrego otro. O sea, la diferencia con el ArcGIS es que vos en ArcGIS puedes tener los diferentes data frames y es uno independiente del otro. En este caso, vos tenés todas las capas en una misma área de trabajo. Entonces, hay que asegurarse de haber terminado bien el primer mapa para poder seguir al segundo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acercarme acá, no sé, tal vez sería 15 millones. 3, 1, 2, 3. Okay. Ves que sí lo puedo hacer, pero si yo cambio alguno de los elementos, o sea, los colores o los tipos de línea o agrego o cambio capas, se me va a ver reflejado en el de atrás siempre y cuando yo no lo tenga bloqueado las capas. Que para bloquear las capas, voy a la opción de aquí que dice bloquear capas y bloquear los estilos, porque si no es caótico. Pero sí, sí se puede. Un poco más complicado, pero sí se puede. Ok, ¿qué más me falta? El nombre de las aguas que rodean nuestras
zonas continentales. Ok, les decía, vamos a aplicar variables visuales a los textos. Ya se me perdió la etiqueta. ¿Por qué les digo variables visuales? Porque aquí podemos agregar tamaño y color. Entonces, aquí sería Océano Pacífico. Aquí tal vez podemos cambiar el tipo de letra para que sea más estético y cambiar el color. Aquí los tamaños de letra no se tienen como fijos, digamos. ¿Se acuerda el tipo de letra? El 14 va a ser más grande o más pequeño. Entonces, simplemente ir viendo qué tamaño es fácil para la lectura. Entonces, puedo poner por acá. Esta escala me quedó aquí muy metida. Entonces, puedo sacarla. Inclusive, vamos a ver la separación de esto. Puedo darle un enter. Le doy otro enter. Puedo inclusive centrarlo. Y QGIS tiene la ventaja, y eso sí lo tiene contra ArcGIS, que las líneas guía son de manera automática. En ArcGIS uno las tiene que colocar. Y si moviste un elemento hay que volverlas a acomodar y reajustar todo. Voy a copiar este mismo texto, control copy, control C, y le voy a poner Mar Caribe. Para recordar que el Océano Atlántico está después de las Islas Mayores, entonces nosotros no colindamos con el Océano Atlántico. Mar Caribe, y muy importante, le decía que aplicamos variables visuales, la masa del océano es de mayor importancia, mayor jerarquía que un mar. Entonces, si es 18, tal vez 14. Tal vez por acá. E inclusive vean que tenemos el lago de Nicaragua, ¿verdad? Nada más que el lago el nombre es muy largo. Vamos a tratar de colocarlo ahí. Ponerle el en Nicaragua. Y aquí hay una opción para rotar los textos. Ok, ahí alcanzó. Listo, creo que ya son todos los elementos, me parece. Ok, el texto lo selecciono. Me voy a las propiedades del elemento. Y aquí hay una opción que dice, cierto, acomodar la escala. Que dice rotación. Y aquí simplemente le empiezo a dar vuelta. Aquí selecciono los grados. Y la escala, sí. Vamos a ver. La escala la voy a poner en gris para que no se vea tanto. No me deja cambiarla. Bueno.
Bueno, el tamaño, en la escala numérica puedo cambiar el tamaño. No, aquí no. A ver si me permite hacerlo más grande. No. Esto me lo cambiaron con esta versión. Ok, bueno, dejémosla ahí porque no se quiso acomodar bien. Tal vez centrarla entre ellas mismas, que queden a la mitad entre ellas. Ok, Pavel, lo de las escalas, las capitales, sí, ya voy. No se me olvida. Ok, ya el mapa estaría ahí. Ok, ¿cómo se exporta? Bueno, aquí hay diferentes formatos, guardar como imagen, exportar como SVG y PDF. Entonces simplemente, por ejemplo, puedo seleccionar el de imagen y lo exporto. Esto me está advirtiendo que la capa que yo les cargue de relieve, depende de qué tanto zoom le haya hecho, no me lo va a cargar. Y aquí simplemente me lo va a guardar como un archivo PNG. Entonces podemos guardarlo ahí. A la hora de hacer la resolución, recomendación, si quieren, como para que me entiendan, un mapa de tesis merece una resolución de 300 dpi. Un cliente que todavía no les ha pagado y que están haciendo la revisión de los datos, con 100 dpi es suficiente. ¿Qué se aseguran con eso? Que el cliente vea la información, que la revise, pero no tiene la versión final, entonces no le sirve. Inclusive uno le puede poner como una marca de agua para asegurarse que no le vayan a robar el mandado a uno y que no le paguen, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es trabajo. Entonces ahí simplemente la van a guardar y listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Si no, para irme a explicar lo de las capitales. Ok. Entonces, vamos a regresarnos al área de trabajo, al QGIS. Y vamos a ir a propiedades de capital, perdón. Resulta que yo digo que ese punto blanco no me gusta. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre ponerle algún dibujo? En internet uno puede descargar imágenes SVG. Entonces, ese formato uno las puede utilizar como simbología. Que estoy haciendo un mapa de cultivos, entonces puedo agarrar y conseguirme una mazorca de maíz, una piña, una yuca, no sé, papa, el dibujito, y lo puedo poner como representación pictórica del mapa. En la carpeta que yo les envié, hay una carpeta que se llama datos. Sí, datos. Dentro de datos está imágenes. Van a ver que tiene una que dice SVG. Ahí les puse una imagen de un hotel. Esta imagen, ya les enseño de dónde la descargué, la vamos a poner como simbología de la capital. ¿Cómo se hace? Voy a ir a propiedades de la capa, clic derecho, propiedades, y en simbología, mantengo que sea símbolo único, voy a seleccionar donde dice marcador sencillo, y abajo dice este tipo de capa del símbolo. Voy a entrar ahí y voy a buscar la opción que dice marcador SVG. ¿Okay? Esto es muy similar a la flecha del norte. Igual, si ustedes dicen no me gusta ninguna flecha de ahí y la quieren descargar, la pueden agregar. Van a desplazar la barra lateral hacia abajo. Y aquí donde hay una barrita, van a ingresar a los tres puntitos. En esos tres puntitos vamos a navegar hasta la carpeta de datos, imágenes y SVG, y le dan hotel. Y le dan abrir. Automáticamente se los muestra aquí arriba. Pero está muy chiquitito. Entonces, lo podemos hacer más grande. Como voy para que lo vean. Como un hotel con unas palmeritas y no sé qué más. Y en vez de tener esos círculos, puedo darle a aplicar.
y coloco mi nueva simbología. Ok, aquí lo tengo que tener cuidado en la relación que yo veo el mapa acá y la relación que veo en el diseño de impresión. Para eso vamos a utilizar la barra de actualizar. Ok, quedaron demasiado grandes. Entonces vamos a regresar al mapa y lo vamos a hacer más pequeño. Tal vez como en 7. Algo así. Sí, Jairo, ya se los voy a mostrar. Paz, calma, pueblo. Ok. Para eso era que quería que me dejaran las otras capitales. Entonces, si ustedes quieren ya depurar el mapa, entonces pueden venir aquí a la simbología y eliminan esta. Y quedan aquí capitales. Y ya es lo que quedaría ahí, sería exportar el mapa. Importante, cuando ustedes hacen un mapa, lo guardan. Y una vez que generan el archivo, les recomiendo que siempre lo revisen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a cómo se ve aquí, a cómo se ve la imagen ya finalizada. Entonces, sí es recomendable, inclusive aquí mismo les aparece en dónde está guardado. Y ustedes lo abren. Dice, ok, este es mi mapa. Ah, ok, tal vez, no sé, correr los textos de la simbología o algo así. Pero hasta que no tienen la versión final, no se van a dar cuenta de qué fue lo que estuvieron ajustando y cómo. Entonces, siempre... A veces uno empieza así como a hacer cositas de revisión muy minuciosa. Bueno, por lo menos yo soy muy, muy detallista. Entonces sí me gusta como que quede bastante bien. Entonces siempre hay que estar generando varias versiones y muy importante no sobreescribir lo anterior. Lo de la simbología. Selecciono aquí la simbología y aquí me aparecía la... Es que ahorita no la puedo agregar. Aquí me aparecía, por ejemplo, que quiero eliminar capitales y le doy eliminar, remover. Y ya con eso se me desaparece. No hay ningún mundo. Tal vez probable ver con control Z. Pero creo que no. La escala numérica automáticamente se pone comas. Ya fue el programa el que lo hizo. Yo creo que él aquí, en personal el formato de número. Aquí me dice que sí. Ok, aquí están las comas. Sí. Ok, son las 4:30. Me da chance de mostrarles unos repositorios de datos y vemos a ver si nos da chance, si gustan, de hacer el otro ejercicio que les tenía por ahí, que era lo de los datos divergentes. ¿Lo lograron con el mapa? Perfecto. Y ahora pueden decir que, bueno, no sé, yo eso lo veo por lo menos bonito. Y si alguien les dice que en QGIS no se pueden hacer mapas bonitos, dígale que es mentira, sí se puede. Simplemente hay que saber cómo hacerlo. De hecho, yo soy de las que se pasó de ArcGIS a QGIS a hacer los mapas. Ok. Lo de los repositorios.
Esta presentación yo se la dejé a ustedes en los datos, ahí lo tienen en la carpeta, solo que en PDF. Entonces les puse algunos recursos para la cartografía. Descarga de imágenes, ese icono que les puse ahí, todos estos son repositorios de imágenes libres, o sea, inclusive para trabajos y demás, o sea, no busquen imágenes en Google, ¿verdad? Utilicen estos repositorios, son imágenes libres de restricción. Y tienen el formato SVG o PNG. También les tengo este ejemplo de un mapa para un sitio para crear mapas creativos. MapHub, esta imagen que se los pongo acá, de hecho fue una herramienta que conocí por una estudiante que les pedí un mapa de América Central y América Latina, y esto fue lo que me presentó y la verdad me llamó mucho la atención. Ya se los pongo, que está por acá. Entonces es este MapHub, un lugar interactivo, se puede generar diferentes elementos, lo que observo, igual punto, líneas y polígonos, y ella lo que me puso fue animales en peligro de extinción en América Latina. Entonces ven, de fuera se ven puntos, y conforme me voy acercando me aparece el icono. Entonces uno lo que coloca es el puntito y le asigna el dibujo. Y vean, si hago clic, me sale una imagen del mapa. Ok, vuelvo acá. El otro mapa que les quería mostrar es que muchas veces, por ahí al inicio me dijeron que la cartografía es imaginación. Pues sí, yo creo que ese es un claro ejemplo. Este mapa es de 1970, de Eugene Turner, que lo que muestra es la vida en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y solamente con la forma, la forma de la cara, la sonrisa, la expresión de los ojos y el color de la piel, él me está transmitiendo un mensaje bastante claro. Entonces uno puede ver la combinación de estos cuatro elementos, cómo se visualiza en las caritas. De hecho, en la carpeta les puse una lectura acerca de esto, cómo se trabaja. Entonces uno puede ver caritas felices, caritas tristes, caritas enojadas, poker face, no sé, es como de los mapas que más me ha llamado la atención. También muchas veces, a veces uno no sabe cómo hacer las cosas, y bueno, aquí hay unos cuentas en Twitter, Facebook e Instagram para que a veces pasan tuiteando mapas o cuestiones interesantes de cartografía, también se los comparto. Este de acá, MT Mapper, es uno de los cartógrafos más reconocidos en Estados Unidos. De hecho, es como, ya está pensionado, pero es el que generó mucho de los mapas a nivel de áreas protegidas en Estados Unidos. Entonces tiene unas cosas chivísimas. Que sigue haciendo y las postea en Twitter. Este mapa es de faros. Vamos a entrar un toquecito. Para que lo vean. Ya, digamos, pasamos de un mapa que es estático, que esto es lo que se pretende hacer, ¿verdad? Que sean mapas dinámicos. Esos son mapas de luces de faros. Los puse en esta zona porque en América casi no hay puertos, ¿verdad? Y llama mucho la atención cómo se encienden las lucecitas y se apagan. Mira, la isla San Andrés. Ni se ve la de Limón. Y sí, bueno, nada más les dejo igual esta frase, que el mapa es a lo largo de la historia, ha sido y es un instrumento estratégico fundamental para el conocimiento del territorio, es también un elemento de poder político, militar, económico y espiritual. O sea, guerras se han dado y guerras se han evitado por un mapa. De hecho, como anécdota, en Costa Rica se dice que para la Segunda Guerra Mundial,
Costa Rica le declaró la guerra a Alemania y que Costa Rica es tan chiquitito que cuando lo buscaron en el mapa no nos vieron, entonces nos salvamos. Entonces, creo que con eso respondo las preguntas. Si quieren, podemos hacer el último ejercicio o si no, lo dejamos hasta acá. Y lo del gym que les pedí era para que trabajáramos con las imágenes, pero creo que mejor les pasaba directamente las páginas para que ustedes lo descargaran y no tuvieran que estarlas traveseando. Ok, hagamos el último ejercicio, ya que. Ok, vamos a ir a QGIS. Y vamos a abrir el proyecto que nos hace falta, que es el por el que es más pesado los archivos, que es este de temperaturas del Caribe. Ok, Rodrigo, migraciones de personas, migraciones de especies. Ok, ahí uno de los referentes del tipo de migraciones sería la OIM. Ellos manejan datos, de hecho tienen aplicaciones al respecto. Y el punto ahí es que todavía identificar quiénes migran por clima o por violencia o exclusión social todavía es muy difícil de llegar a ese nivel de detalle. Entonces, te recomiendo que andes por la página de la OIM. Igual, ellos generan estadísticas y lo tienen bastante identificado, pero así como que llegar a un detalle muy fino cuesta mucho. Tal vez como te digan que de Costa Rica o de Nicaragua a Costa Rica migró tanta gente, o de Costa Rica a no sé, a Estados Unidos, por ejemplo. Pero así a migraciones climáticas todavía no tenemos eso. Ok, si les aparece una ventanita, ok, ya abrieron el proyecto, si les aparece una ventanita que dice que no encuentra una capa que se llama M30, que sería esta, M30, van a ir donde dice, van a seleccionar esa capa y van a ir donde dice explorar, yo no lo puedo hacer acá, y van a buscar dónde está guardada esa carpeta, esa capa. Esa capa está en la carpeta de datos, en raster, en M30, y ahí está en M30CR. Si no, si se les genera mucho problema, simplemente les dan cancelar y la agregamos nuevamente. Ok, el último ejercicio son datos divergentes. Tengo dos tipos de datos. Tengo elevación y tengo temperatura. Voy a hacer una combinación de cómo va a variar la temperatura. Esta capa es de un artículo publicado en el 2014 sobre la distribución espacial de la temperatura en una parte de la vertiente Caribe, o por lo menos en una zona donde habían datos de estaciones. Ok, entonces, lo que vamos a trabajar son con las capas de temperatura y las de elevación. Vamos a, en este caso, vean que cambiamos de tipo formato, vamos a trabajar con formato raster. Entonces, para ello vamos a empezar con temperatura. Clic derecho, propiedades. Aquí vamos a ver que tenemos datos de temperatura con valor mínimo de 8 grados y un valor máximo de 26. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a asociar? Tal vez podemos hacer aquí el ejemplo de la temperatura, de temperaturas frías, colores fríos, temperaturas cálidas, colores cálidos. ¿Ok?
para ello, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, voy a cambiar el tipo de renderización y voy a pasarme a la que dice pseudo color monobanda. Depende de la versión, puede cambiar un poco la terminología, pero dice algo como de pseudo color. O algo de color. Entonces la selecciono. Y ahí está. Me cambian las opciones. Entonces igual me mantiene valor mínimo y valor máximo. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, en este caso me mantiene una paleta de rojos a los azules. Podemos ver si hay alguna que nos genere este mismo impacto. Tal vez esta, la misma, sí. De rojos a azules. Sí, porque esta me mete más colores. Sí, esta está bien. Y la selecciono. Ok, puedo agregar clases. Sí, digamos, si yo le agrego aquí intervalo igual, aquí las puedo agregar. O que sea de manera continua, que él decida cómo la quiere ir cambiando. Digamos que le voy a hacer las clases. Puedo, no sé, de 8 a 26. Vamos a hacerlo acá en la calculadora. Ya a estas horas de la tarde, un viernes, ya la mente no funciona igual que el lunes. Ok, 18 entre 5, que habría un cambio de temperatura cada 3 grados, 3, 4 grados. Creo que es bastante aceptable. Entonces, vamos a dejarlo en 5. Esto igual, uno puede, si uno quisiera identificar algún tipo de altitud con cierta con cierta temperatura, uno lo puede editar, como aquí en valor, uno da doble clic y se va cambiando. No sé, tal vez aquí la segunda, que no quiero que sea 13, que sea 10, por ejemplo 15, 20, y así. Pero vean aquí qué está pasando. Que el color cálido está en el valor bajo y el color frío está en el valor alto. Esto no me sirve porque si yo lo mapeo así, me está diciendo una información que no es. Recuerden algo muy importante, los mapas mienten. Entonces uno tiene que asegurarse a que no mienta tanto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar aquí a rampa de color, la flechita al final, doy clic y donde dice invertir, rampa de color. Ok, automáticamente, vean lo que pasó. Ya los fríos, colores fríos, ahora en valores bajos. Colores cálidos en los valores altos. Y le doy a aplicar. Aquí, ¿qué me interesa ver? Bueno, resulta que la temperatura cambia en función de la altitud. Y la información que yo tengo aquí abajo es el modelo de elevación. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar? ¿Qué es la idea del ejercicio? Voy a colocarle por debajo un modelo de sombras al mapa. Entonces, bueno, véanlo acá, voy a desactivar la capa de vertientes. En el modelo de elevación digital, voy a entrar y le doy propiedades. Como es algo meramente cartográfico, yo puedo generar el modelo de elevación desde la simbología. También puedo generar, el modelo de sombras. También puedo generar el modelo de sombras generando un proceso. Pero ahorita no lo veo necesario. Simplemente voy a entrar a simbología. Grid monobanda. Y lo voy a cambiar en lo que dice mapa de sombras hue shape. Aplicar. Y automáticamente tengo el mapa. Sí, ya voy, Daniel. Voy a terminar este. Entonces, voy a repetir. Eso estaba en gris monobanda. Repito lo de temperatura. Propiedades. Igual estaba en pseudo monobanda. Estábamos desde ahí, desde cero. Voy de nuevo. Lo cambio a pseudo color monobanda. Tengo los valores mínimos, valores máximos. Dije que el modo lo voy a hacer en intervalo igual. Bueno, aquí le cambié los valores de manera manual. Aquí 15, 20.
Inclusive puedo agregar otro más como para que me identifique los 25. Con la tecla del tab puedo hacer el cambio de una celda a otra de manera automática. Ahí está. Les decía que la rampa de colores está inversa. Entonces, esto quiere decir que, bueno, lo que me está diciendo el mapa es que los colores, perdón, las temperaturas frías van a estar asociadas a un color cálido. Y las temperaturas altas van a estar asociadas a un color frío. Y esto no es así, entonces voy a cambiar la rampa de color. Aquí está la rampa de color. Al final, voy a darle donde dice invertir rampa de color. ¿Ok? Y automáticamente se me invierten los colores. Entonces, ahora sí, los colores cálidos están con valores cálidos, los colores fríos están con temperaturas frías. Y aquí simplemente le doy aplicar. Ok, ya tengo esa capa, la voy a apagar. Y me voy al modelo de elevación digital. Clic derecho. Propiedades. Lo que voy a hacer es agarrar este modelo de elevación digital y hacer un modelo de sombras para colocar por debajo y poder observar por qué se me está dando esta distribución de la temperatura en la superficie. Entonces cambio aquí en tipo de renderizador a mapa de sombras. Aplicar. Ok, ya tenemos nuestra capa del Hirsche y tenemos la temperatura. Aquí puedo volver a activar la capa de vertientes. Vea que en este caso lo que hice fue tapar la temperatura. Y colocar mi área que no es parte de mi estudio de interés en un color verde, ¿verdad? Que no me va a hacer competencia con la información de la temperatura. Ahora bien, no estoy viendo el modelo de sombras en esta zona. Ok. Voy a darle a la temperatura, clic derecho, propiedades. Y me voy a ir a la opción que dice transparencia. Y en transparencia puedo deslizar este cuadrito o simplemente escribo un valor acá. Puedo dar un 60%. Y aproximadamente está ahí. Ok, ya después, ¿qué seguiría aquí? Bueno, trabajar el área de estudio, que posiblemente no sea todo que esto que nos queda afuera, ¿verdad? Sino más bien, yo diría que esta sería nuestra área de estudio. Y de ahí seguiríamos ya hacerle el mapa. Entonces igual analizo de qué, cuál es la posición de mis datos geográficos más alargados o más altos y realizo el proceso que acabamos de hacer. ¿Dudas? Sabrina, ¿estás con la mano levantada? No, mano bajo. Ok, ¿dónde cambiar la transparencia? En la capa de temperatura, clic derecho, propiedades, y hay una opción que dice transparencia. Si no tenés esta opción por la versión en simbología, te tocaría de manera manual a cada valor cambiarle la opacidad. Y sí, bueno, y me dicen que hay un espacio aquí, efectivamente, es que los datos no hay estaciones meteorológicas ahí, entonces no llegó hasta ahí la interpolación.
Tal vez para enseñarles ya lo último sería lo de las páginas. Sería flat icon. Ustedes entran acá. Y bueno, aquí pueden, no sé, por ejemplo, que ocupan un icono de playa. Es que extraño mucho la playa. Entonces, selecciono acá. Y ahí ven que aquí tienen la opción de bajar como PNG o SVG. Y simplemente le dan acá y lo descargan gratis. Eso aquí le piden como que retribuya a quien lo dio, pero nada más le dan descargar y automáticamente se le descarga a uno el archivo. Entonces aquí uno puede buscar bastantes cosas de iconos. Creo que es bastante útil para simbología. Ay, vean qué bonito. Cangrejito. Y las otras de Pixabay, son bastante útiles también. Sí, efectivamente la grabación se les va a pasar a las personas que participaron del taller. Déjenme tomarle pantallazo que no sé si los chicos lo hicieron. Ay, ay, se me perdió. A ver, con muchísimo gusto. Yo no sé si habría más consultas o dudas. Y lo que sí les pediría, y sería como un favor, que si los que puedan habilitar la cámara para tomar una evidencia de que se realizó el taller. Si no es mucha la molestia. Daniel, sí, yo les termino de grabar y les comparto el video. Nada más que sí entiendan que son un poquito pesados, entonces que me tengan paciencia. Y Dani, con gusto. Ok, qué dicha que les fue de mucho provecho y espero que les sirvan los datillos que les pasé. Y bueno, voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Igual que en la vida real, les digo yo, voy de nuevo por si las moscas. Ahí no saben. Ok, Mario, no sé si habrá algo más que decir. Mario. Bueno, Paula, de parte de la organización de las jornadas, realmente agradecerte por este taller que has dado y agradecer también a todas y todos los que estuvieron con Paula en este taller. Yo espero que hayan aprendido mucho al respecto. Y bueno, lo que resta de parte nuestra es decirte, Paula, que aquí pues te vamos a dar un certificado por esta participación, el que está en pantalla y el cual lo haremos llegar, bueno, probablemente físicamente, posteriormente, ¿verdad? Pero con esto cerraríamos el evento y de mi parte sería todo. Agradecerles otra vez por este evento que pues para nosotros, pues considero que ha sido muy provechoso. Así es que yo no sé si Jonathan querrá decir algo al respecto, y de mi parte cierro aquí.
Jonathan, yo creo que no está. Ya se fue. Muchas gracias. Ve que está dormido. Bueno, no, gracias entonces a todos y hasta luego. Aquí yo creo que Jonathan sí cierra entonces el evento. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.